Bueno gente, eh, como están, hace rato que no nos veíamos, o bueno, más bien no nos escuchábamos, depende de dónde me estén escuchando, porque pues hay gente que escucha por Spotify, y hay otra gente que pues nos está viendo a través del directo en Twitch, que siempre se estrenan los jueves, y pues la repetición que sale los jueves también en, en YouTube. Pero hace rato que no nos veíamos y hace rato que no hablamos, y pues de hecho se vienen cosas súper interesantes porque ustedes saben, la primera temporada se cerró con Vincent. Estuvimos hablando de temas varios, realmente pues como cerrando pues básicamente ese, ese segundo semestre, ¿no? Porque, bueno, primer semestre, porque hace rato que se cerró la primera temporada Pero pues realmente lo que se vienen son cosas súper súper chéveres Por ahí ustedes vieron que yo estuve metiéndome como en otros cuentos Y pues obviamente para allá vamos, ¿sí? Ese es como por el asunto por dónde vamos a empezar eh, no se les olvide que todos los jueves, lo acabo de mencionar, todos los jueves siempre es el estreno del, del programa en YouTube. Eh, son 10 capítulos esta segunda temporada, entonces váyanse programando. Y si no, pues igual va a estar las repeticiones. Lo pueden escuchar a través de sus dispositivos que tengan acceso a Spotify. Y pues van a estar pues ahí súper pendientes. No se les olvide también que más o menos. Eh, esto va a estar saliendo. Que tipo, primero, o sea, primera semana de, de enero, entonces mmm, son dos meses aproximadamente de. de ¿Cómo se llama? De, de esta segunda temporada. Pero pues nada, ya no le demos más largas a esto. Eh, hoy, hoy hay una historia bien interesante, porque, bueno, ustedes saben, siempre arrancamos el programa con una bebida, ¿sí? Y esa bebida, pues yo no la pude conseguir pero entonces me tocó que el invitado me hiciera el favor de conseguirla pero para eso pues nada más y nada menos les voy a dar pues ya el paso y pues la bienvenida a nuestro invitado cosplayer eh, ahorita recientemente pues está metiendo con mucho tema de Marvel todo el tema de, de con el Comic Con eh, ya seguramente algunos de ustedes ya lo reconocen debido a que pues siguen como por donde yo siempre estoy pisando entonces me, me, me gusta mucho eso, y pues les presento a Juan Pablo Castilla. Juan Pablo Castilla, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? Un saludo a ti y a todos los que nos estén oyendo, viendo, no sé, en diferido. <laughs> bueno, les cuento: entonces, eh, Juan Pablo Castilla, eh, además de todo lo que les he mencionado, pues eh, a, a, a Juan Pablo lo distingo ya hace bastante tiempo. O sea, yo a Juan Pablo lo distingo desde el Sengoku. <laughs> sí, eso es, es 2011, creo. Imagínate. De base 2011. Ya, eso es Ya, eso ya es tiempo, eso ya es tiempo. Pero bueno, ahora sí les cuento la historia de cómo va lo de la, lo de, la lo de la bebida que vamos a tomar hoy. Resulta que pues yo estuve mirando, bueno, ah, bueno pues para que sepan cuál es, es es Dr. Pepper, que ya ahorita les sabremos por qué le gusta tanto. Y eh, fue como, bueno, vamos a ver, busque busque, por allá me metí en el éxito, busqué en Carulla y no Olímpica y yo no, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, no se me ocurría dónde más buscar. Eh, una amiga también me, me ayudó a buscar en lugar en donde venden como así, como bebidas importadas y toda la vaina. Y tampoco encontró. Yo dije, puta, ¿y ahora qué? O sea, no, ¿qué, qué voy a hacer? Entonces le dije, no, pues si sí, tú las puedes conseguir, pues se <laughs> lo agradezco un montón. Porque pues no, 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 no sé, no sé no, no sabían dónde conseguirlas. O sea, realmente sí es como escasa. Sí, la Pepper en general ya creo que no la venden en este país para empezar. Antes la podía haber comprado en el éxito en Jumbo, en Carulla. Pero no, ahora unos cinco años que ya no la venden en este nah. país. Entonces, de hecho, cuando vos me preguntaste, hey, ¿cuál es tu bebida favorita? Yo era como. Pepper, pero no en plan de espero que vaya a conseguirla, simplemente <laughs> plan de hey, esta es una pregunta que va a salir a los. No sé, a los estilo. Ya, ya, ok. Mira, y eso es, eso es una cosa que también pasó bastante durante la primera temporada. Como bueno, y, sí, me gustó tal cosa, pero asumieron que era pregunta oh, tipo, sí, o sea, pues de pronto para salir con con algo al respecto, ¿sí? No sé. Sí, uh, algo tendría que ver, pero de ahí a que yo te diga, eh, no, es que estoy esperando encontrar una Pepe Pepper. No, no va a pasar. Nah, <laughs> no, that's not gonna no, pues es que, y no, pues o sea, si no hubiera sido por ti, no hubiera pasado. <laughs> Estuviste que no, que no pasará. Porque hará unas dos semanas, más o menos. Yo, ok. Yo creo que vamos por el mismo sitio, por ahí por la 53, con, qué sé, como 16. Sí. ¿Y no había Pepe Ah, mames. De buena fortuna, hoy antes de venir aquí, yo dije: Bueno, voy a pasar a ver si sí, hay Pepe. Y perfecto, estaban todas las casas, como, listo, a las tres. Bien, bien, bien. O sea, menos mal, menos mal, gente. Porque es que, ah, bueno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo de la bebida? ¿Por qué es tan importante para el programa? Pues porque es que cuando usted se sienta a parchar con alguien siempre, pues usted no va a hablarlo así, como decimos acá en Colombia, palo seco. Siempre sí. va a haber algo, güey. La vez pasada eh, hubo o sea, bebidas calientes, no me habían pedido jamás bebidas calientes Y fue como, sea, no, queremos un té negro Y yo, té negro, pues sí, eso se consigue fácil, pero pues, ¿por qué un té negro? Y no, si había una historia detrás de la, de, de la bebida Entonces aquí es donde ya arranco el, el, la pregunta ¿Por qué doctor Pepper? Ok, si somos esto simplemente probé la Pepper aquí en Colombia mm. en su momento Y me gustó, eso podría ser todo esto Pero... Ahora que unos tres años fuimos uh -huh. a Estados Unidos y la Pepper prácticamente llovía en todos lados. O sea, si yo iba, digamos, a un Wendy's, podía pedirla con Pepper. Si iba, no sé, a un McDonald's, Burger King, lo que sea, en todo santo lado había Pepper. Okay. Y eso me subió como 5 kilos. ¡Ah! Fue adorable. O sea, llegué pegando como 90 y algo. Oh. Y, y para que te la idea, yo peso en este momento 78, así que. Nice, Pepper fue una maravilla. Pero en todo caso, claro, vuelve a Colombia y es como, ya no hay Pepper. Ya no voy a volver a tener ese sabor artificial a cerezas, que no siempre tienes sabor a cereza, pero que me gusta, me gusta realmente. Es más, allá terminamos probando como todas las variaciones posibles. Era como, ok, esta es de cereza, esta es de vainilla, esta es helada, esta es japonesa. Esta... Ah, Everyone. Ok, o sea. Bueno, pues ahí está, o sea, pues uno acá, no sé, es como la Coca-Cola, Coca-Cola por mucho acá en Colombia sacó sabor vainilla. Sí, ¿sí? creo y que la, la de café. La... Sí, la de café llegó aquí. Pero por ejemplo en en qué, en Las Vegas, sí. en la tienda de Coca-Cola hay como una especie de más de retos como una prueba de distintos sabores de la Coca-Cola alrededor del mundo, y tienen como 16 no. sabores. Más otros como ocho adicionales de los Estados Unidos Que realmente son todos como con Hey, este es de Maine, es Coca-Cola Oscura, pesada, con ¿Qué te digo yo? Helado Algo para entonces <laughs> Yo ahí, <te> eso. <laughs> Esos ahí están los 9 kilos <laughs> Miren los gringos Inventan unas vainas O sea, incluso hasta los Doritos Los Doritos también tienen como, como Variaciones Si son honestos, hay un montón de sabores En un montón de productos que nosotros no tenemos ni la menor idea Por estos lares eh, por lo menos no ha salido tan raro. Tú conoces la historia de. Ok, ya está. Vas a ponerle a la Mountain Dew de Manzana. Uh, vamos a poner el punto. que hay Mountain Dew en este país ya. Si sí, no, hace pff, unos 10 años. La extraño un poco, la verdad. Pero eh, la Mountain Dew de Manzana, creo que era. Le dijeron a Internet: Hey, puedes votar por el nombre. Y tú mismo propone el nombre. Para esta gaseosa. No. Ob obviamente los, los resultados fueron terribles. No le pudieron poner el nombre que ganó en internet, porque el internet decidió que el nombre perfecto para una gaseosa de manzana era Hitler no hizo nada mal. ¡No mames! ¡No! La fue la que ganó. Todo eso <laughs> es un reto. No puede ser. ¿Cómo? Pero porque la gente en internet es así, no entiendo. Esa es una pregunta en serio. O sea, cada vez que haya una encuesta en internet es una mala idea. Depende de que estés proponiendo, puede salir terrible. Boaty McBoatface, que fue el nombre que recibió ese pobre vasco en creo que era el Reino Unido. Sí. Era, pueden ustedes poner el nombre del vasco. Ok, su nombre va a ser Boaty McBoatface O sea, es como el nombre más estúpido que había mm. disponible ese día. Y fue el que ganó, porque obviamente vamos a votar por lo más idiota que había. No, <laughs> bueno, pues o sea, la gente en internet es adorable. Me parece fantástico las estupideces con las que uno sale y las que uno apoya a la larga, porque uno también hace parte de ese círculo, ¿no? Es Mira el como... lado bueno que no te pedí que quisiera un vaso de Hitler, no hizo nada mal. <risa> <risa> ey, ey, es, eso, eso. No, 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 es que no hay forma de que saliera al público, ¿no? O sea, no, salió como, eh, creo que se llama como Apple Dew o un hombre estúpido. Y creo que al final. Solo popularizó como en Alaska, o sea, No, o sea, fue fracaso comercial y todo. Bueno, eh, ay, no es que quedé impactado con lo de Hitler, no hizo nada. Mal. <laughs> no, realmente sí, no lo sé, no lo sé. Me deja, me deja, mucho que pensar. Bueno, pero eso, eso de temas más, 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 más allá, ahorita los, los hablamos. Pero bueno, arranquemos entonces a conocer. A Juan Pablo Castilla. Arranquemos a conocer. ¿Hace cuánto, eh, bueno, más o menos eh, hago esta pregunta porque pues acá hay gente que no, ¿sí? que como que no, no, no conoce el tema del cosplay? Okay. ¿sí? Eh, ¿Hace cuánto haces cosplay? Uh, he tenido que hacer el cálculo este año como unas cuatro veces que siempre me olvida. Pero <laughs> si estamos a puerta de 2023 deben ser unos, te, te, yo, esto, unos 16 años más o menos. Y madre mía, 16 años en cosplay. O sea, no, bueno la pregunta que voy a hacer quizás sea un poco estúpida, pero ¿cuántos cosplay entonces has hecho en 16 años? 40, 50. Créeme que las cuentas por de tanto. Si solo es Strange son como siete versiones. Sí. No tengo ni la menor idea de cuántos cosplays. Antes llegaba la cuenta. Antes te juro que yo es como, no tengo tan... Después de no gato, perdí la cuenta. Como que me dejó de importar como... Ah, sí, vale, hice otro cosplay más y no me jodo no el número que tengo este. Bueno, no sé. Eso, eso pues no sé, yo, yo, lo vería, yo lo vería como un objetivo. Pero no te has puesto como una meta de quiero llegar a tantos cosplays. Hace 10 años? Sí, seguramente. Pero hoy en día estoy como... En un plan tan relajado, ya gané un campeonato nacional, sí. ya he competido lo que he querido. Ya en este punto, mi visión respecto al cosplay está en un aspecto totalmente distinto. Estoy trabajando en dos proyectos respecto a eso, que no sé qué tanto spoiler puedo hacer aquí. <laughs> Pero sí, o sea, en este momento, ya que yo diga, uy, no, es que no, hay como tres cosplays que quiero hacer. Eh, tengo cariño por Doctor Strange de que si sale algo no, seguramente, si me gusta, lo voy a hacer. Pero así que yo digo, Uy, no, es que necesito, necesito 50, necesito 100. No, ya pasé esa etapa de. Ah, oh, es esto. Ya, estoy relajado. Ok, bueno, pues ya que estás botando a información de, de, de proyecto y, y de la forma más bien en cómo lo ves ahorita, ¿cómo ves el cosplay entonces? O sea, que pues, ¿cómo inició más bien? O sea, ¿cómo inició el cosplay siendo, me imagino, no sé, un hobby, un pasatiempo, alguna pasión. Y ahorita, ¿cómo trascende como... ¿Quieres que te cuente mi vida? ¿O ¿Quieres que les dé una fabulosa clase de cómo Nobuyuki Takahashi en los 80. Crea la palabra <laughs> Kusupure después de viajar. No, la, no, no, la, no, 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 la, no, no, la, la tuya, la tuya. La. Que eso es mi visión actual del cosplay. Oh, no puede ser. Literalmente, eh, empecé a comprar libros de cosplay. Ok. Más literatura de la materia de la que creo que nadie en este país tiene. Y después de un rato dije como, ah, esto está divertido. Pero, como diría Alan Moore en cierta clase. ¿Por qué no escribes tú el maldito libro? Si esta gente puede escribir algo tan terrible, puede escribir algo mejor. Y en este momento estoy pensando, y ok, spoiler. Uh -huh. ¿Cómo crear un libro? ¿Cómo escribir un libro sobre la historia del cosplay en español? Porque todos los que, todos los que leo están en inglés. La biografía de Jerry Han está en inglés. Cosplay World en inglés. Cosplay in America en inglés. Sí. Y quiero que la gente sepa... Bueno, ¿y de dónde carajo salió esta gente? Porque la historia es larguísima. Llevamos para casi 100 años. Okay. Entonces... Ahí hay algo que contar, Y además, ¿cómo carajos? En un país de Sudamérica, como es Colombia, terminó gente y fasada, ¿De dónde salió? Sí. Entonces, es eso. Quiero también contar un poco... Tengo la historia del cosplay en España, en Inglaterra, en Inglaterra parte 2, en América de la 1 a la 3, en Canadá, en México. Uh -huh. No tengo en Colombia. No. Si, si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Pues oye, no, y está buenísimo porque... O sea, aquí al lado del charco... Y eso es algo que pasa en general con un todo, o sea, con todo. Sí, sacamos literatura de otras partes del mundo, tenemos referentes de otras partes del mundo, pero no tenemos los referentes que a la larga también han hecho historia en nuestro país. Sí, o sea, hay gente como tú que ya lleva, pues mira, 16 años, ¿hace cuánto llegó el cosplay a Colombia? Pregunta. Realmente eh, a principios de los 2000 ya hay detalles y yo sé que empecé con 2007 uh -huh. y sé que antes de 2007 ya había. Eh, hay gente aquí en Bogotá que te puede decir: La primera cosplayer de Colombia fue una AOME en las bibliotecas del tunal, no en lo que, sea, que hacían ayer en esa época. Y tiene las fotos, que es lo que más me interesa. Así claro. que tengo que ir a hablar con ellos y no me molesta porque ya son amigos de la casa, entonces relajado por el lado. Chévere, porque sí, ese, ese, digamos, esa recopilación de, de, de fotos, esas pruebas siempre funcionan, pues. Porque a la larga hay que buscar como esa referencia, ¿no? Y, y que estén en fotos, pues, o sea, ya sean físicas, porque ¿qué? 2000. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué resoluciones tendrían las cámaras? Son horribles. Horribles. Eh, de de o sea, alguien que creo que ha tenido el placer o desgracia, depende de le preguntes. La época antes de las pelucas de Canecalón, antes de uh -huh. que el Fomi fuera moldeado, antes de que el Warbla fuera inventado. Y encima, en Colombia. Así que solo se pone peor. Todo se ve tan tan casero, tan rústico, tan artificial de su época. Sí. Y es como, ¡ay, lo intentamos! Sí, pero no, no éramos tan buenos. Entonces, claro, a diferencia de la belleza cuasi perfecta que vemos hoy en día, con sí. tutoriales, después de YouTube, después de TikTok, después de las redes sociales, ver eso en ese momento es mucho más divertido. Tú te pones a mirar a los Costumers, que era el nombre que tenían los cosplayers de Occidente antes del 80. Ok. Y es una cosa de locos, es como, ok, ¿Es esto algo fetichista? ¿Es esto algo de Viaje a las Estrellas, Star Trek? ¿Es esto de cómics? ¿Qué, ¿Qué carajos estoy viendo? No, es que soy una representación artística. Okay. Vale, eres Conan el bárbaro. No, 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 no. Soy una representación de la era Iboriana. Right. Bien por ti. I guess. Y después de eso es que se unifica todo Realmente se unifica esto a principios de los 2000 Porque Japón viaja a Estados Unidos, Estados Unidos Se lo lleva para Japón y después lo vuelve a vender a Estados Unidos <laughs> Mira, me, me parece súper curioso Porque sí, o sea, yo, 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 yo Tuve, digamos No, yo lo veo como una fortuna eh, Pues siempre estuve como, bueno, no siempre Yo me empecé a involucrar con el mundo El mundillo que En algún momento llamamos Como en el 2008 en el 2008 fue... Que empecé pues por los radio y toda la vaina... Eh, y vi pues los cosplayer y pues, pues... Para mí en esa época pues no tenía ninguna referencia... Salvo el mismo personaje... Eh, que uno veía en la serie... Entonces pues no, no había como, como realmente... Como compararlo de alguna manera... Pero hace como unos dos mesecitos... Fue más o menos... Que me senté con los compañeros de... de del trabajo... A mirar cómo ¿Qué ha pasado con la gente de esa época? A la gente actual. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con sus vidas? ¿Siguen en esto? ¿No siguen en esto? Y hay una palabra para describir la sensación que, que, que tuve. Y es cringe, mano. Es lo único que se me ocurrió en ese momento. Yo decía, no, ¿qué pasó? Y claro, uno ve todos ustedes ahorita, ese nivel. O sea, solo para comenzar con lo del Warpla Que creo que es el, el, el plástico este moldeable, ¿no? Sí Es sí, como sí. el... Eh, como la pasta Básicamente que queda. Entonces, yo veo antes y yo Uy, no, sí, claro O sea, sí se nota el nivel O sea, sí ha crecido Y eso es muy muy chévere Porque hay personas que, bueno O sea, son las que todavía siguen Que lo llevaron como por un camino más ¿Cómo decirlo? Como más pulcro, más... Eh, prolijo, ¿sí? sí y otras que, pues, en su momento solo lo hacían por despacho, ¿sí? Básicamente estás definiendo algunas de las razones todavía actuales para hacer cosplay. Ok. Que es como, ¡ay, lo estoy haciendo porque tengo que ser perfecto! Tiene que ser el traje que sea idéntico, que pueda eh, afectar la gravedad, que pueda hacer tal los detalles que todo un equipo cinematográfico se mató haciendo, yo lo tengo que poder hacer con lo que tengo en mi garaje. O... Me quería poner algo divertido y ir a la convención ay, sí. ay, ay, Aunque No, de hecho, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo Pues me lancé. O sea, yo dije, yo, hace unos 10 años más o menos, yo tenía ganas de hacer cosplay. Siempre quise hacer cosplay. Fue como, pero es que yo no sé cómo hacer eso. Yo no soy un artesano. No, sí, pues, cero habilidades eh, y conocimientos al respecto. Y fue como, bueno, vamos a probar. Entonces me conseguí el uniforme de Bobo un giro, el de escuela, me conseguí las pelucas y dije, bueno, me consigo también los lentes de contacto y sale. Puse. Fui a Comic Con, fue la primera experiencia. Y las fotos y qué hay, que o sea, me pidieron abrazos, me pidieron besos y yo, "Ey, esto me gusta. Me gusta que la gente sonría cuando me ve." Esa es la sensación que, que, que me gustó. Okay. tu primer cosplay fue Boku no Hero? sí okay. eso eso funciona muy bien en cierto ámbito te pones a pensarlo generacional y es que es, esta es una cuestión que uno tendría que tomar y es que no los cosplays digamos a mí me fascinaba ver videos de, de, de fan videos de cosplay de hace los años si puedes imaginar uh -huh. de 2007 de katsukons de fanimes de Anime Expo y después venir a compararlo con hoy en día es como, nadie haría hoy cosplay de esto. Y después pasan, ¿qué tengo yo? 15 años. Y Bleach vuelve a ser popular. Y es como, sí okay. y Otra vez estoy viendo cosplay de Bleach. Y hay cositas que mantienen, hay cositas que evolucionan. Los mojiguaras que hagan, por ejemplo, hace 10 años, no son los mismos mojiguaras que harían ahora. Sí. Eso es tan bacano. Porque era curioso en su momento, pero evolucionó. Y aquí está. Y no puedes esperar, digamos tú, tú me decías cringe. Pero por ejemplo, para el momento en que, digamos, sale My Hero Academy, en que sí. My Hero llega a Occidente más bien, y Ajá. se populariza, tienes que entender que había pasado más de la mitad de la era geek. O sea, sí. Ya en el momento, conceptos, conceptos como el cringe habían nacido, que para mi época, que venía de las guerras... Las guerras nerds de los 80, lo que sea que fueron los 90, ya los 2000 es donde todavía estamos como, ¿qué es esto? ¿a dónde va? ¿Los nerds mandan? No, no mandan. Pero algún día lo harán 2007, 2008, que es lo que al menos los estudiosos afirman es el comienzo de la era geek hasta 2019. Uh -huh. Una era de 11 años. Después, hoy en día, que es una pos-era. Y te ponen mira mirar, claro, hoy en día es cringe. Para nosotros era como, ¡wow! Qué y, claro. claro. Lo analizas y es como, wow, ese traje era terrible, pero me impresioné en ese momento. Sí, y, es, es, y eso es a lo, a lo que iba. Eh, en esa época, yo lo veía así en persona, y era como, ¡ay, qué chévere! Una foto. No, no hay fotos, porque en esa época el celular con, con, con cámara era, era un lujo. Claro, ¿sí? Y si tenías cámara, la resolución no era buena. No, y, y de hecho, lo, lo curioso es que hay todavía videos. De YouTube grabados y editados... Con esos videos de, de celular... Eh, o con las cámaras... Pues de esa época... Que hasta CD... DVD chiquitico... Bastante. Entraba... Y eso se editaba... Y le ponían efectos... Y uno decía... En esa época era... ¡Wow! Y claro... Uno lo ve hoy en día... La comparación... Los efectos que uno puede lograr hoy en día... Pues obviamente es muy diferente... La calidad... Al igual que pues lo del cosplay... En esa época lo que tú dices... Uno veía eso y yo... ¡Ay sí! ¡Es ese! De una tú lo reconocías... Hoy en día quizás tú no lo reconozcas, ¿sí? Porque justamente hay unos, unos, ¿cómo se dice? Otros puntos de referencia. Pero en esa época era completamente plausible. Tú te vas a mirar, por ejemplo, digamos en... En la biografía de Yaya Han. Que extrañamente es un buen libro. Uno creería como... Ok, Yaya escribió un libro sobre su vida. Pero decidió hablar sobre toda la historia del cosplay. Ok. Y en un determinado momento, eh, Yaya habla sobre los trabajos de Axon Lee. Que fue el realmente como el videographer que cambió el cosplay en occidente que empezó como a trabajar con otros estilos visuales y eso sí. inspirando a Sneaky Zebra, a Beatdown Boogie, a... Lo, dilo tú, Rescue the Princess, Mineral Blue, toda la gente que hoy en día por ejemplo crea esos videos sensacionales de cosplay tienen una fuente en común y es que este tipo se puso a practicar con lo que tenía en norteamérica y se lo dio a todo el mundo y fue como mira si hago yo esto, si hago yo esto, si hago yo esto, se uh -huh. puede compartir y hoy en día, pon cosplay 2022 iba a tener mil videos buenísimos en Inglaterra, en Japón, en Sudáfrica. Tú wow. No lo sé, es que aquí en Colombia y ahí es donde ya digo, hey sí, hazlo. Porque aquí en Colombia también ha habido esa, como ese, ese avance, esa historia, hay puntos de referencia desde el inicio. Ahorita los trabajos que se están haciendo son muy bonitos. Y aquí en Colombia pues no está eso, no está como ese registro que uno puede decir, ven, yo quiero ver, aparte de las redes sociales. Sí, pero un recopilatorio de, hey, ¿dónde sale esto? Una forma de referenciar de alguna manera. De alguna manera, salud. Salud. Cheers. Eh, de alguna manera, justamente que pues tú puedas decir, hey, estos personajes arrancan, estos personajes... Eh, muestran eh, su trabajo y de alguna manera impulsan a que esta disciplina mejore eh, son puntos de referencia tanto técnicos como estéticos o sea eso es lo que sí hace falta realmente sí o sea de todas maneras va por épocas el cosplay estuvo en capa caída unos dos años prepandemia y después la pandemia cambió todo y también va porque ¿Ah? no. Pepper. sí hey ¿Eh? <laughs> Yo no la había probado. Ok, eso es una, una experiencia. Continúo. <laughs> <laughs> ok, en, de todas maneras, sí, la, el cosplay se cayó. Yo me acuerdo que hubo una época yo era como, ve, ya casi no hay lo mismo, el mismo ánimo por el cosplay. Mm. Eh, y lo mismo, te puede estar diciendo pasarela, te puede estar diciendo concurso profesional, te puede estar diciendo ah, simplemente ponerme algo. Pero hubo un gatito que estuvo, ¿sabes? ahorita ha revivido. Probablemente porque entonces estuvimos atrapados dos años en nuestras casas y teníamos que salir. Y entonces, claro, uno volvió a ver a todo el mundo como, oh, Y aparecieron nuevas joyas, joyas de la corona en... No quiero decir ahorita nombres, ya, yo creo que lo tiremos ahorita. Pero que uno empieza a mirar y es como, ok, me gusta el trabajo de esta persona, me gusta cómo está evolucionando, me gusta que no tienen que pasar por el viejo este que pasamos nosotros. Es que es es, es denso. O o sea, hay gente porque es invitada. Ensayo y error. Hay gente invitada a mi boda que fue rival mía en cosplay y que tranquilamente nos, eh, nos dejamos de hablar como por cuatro meses después de que uno le ganó al otro. Pues... Yo gané por cierto. Modestia ah, <laughs> <risa> <rales> <underside%, risa> aparte. Uh, realmente, realmente eso es eso. Pues es que eso es competitivo, ¿no? O sea a la larga es como el sentido competitivo, pero. Um, Sí, o sea, el, el, lo que ustedes tuvieron que pasar, el probar técnicas, el probar materiales, el probar formas de hacer las cosas, ¿sí? No es lo mismo echar la harina, el azúcar, la sal y la levadura al mismo tiempo que hacerlo en una secuencia predeterminada que hace el pastel, ¿sí? Referencia Full Metal, <laughs> ¿sí? Eh, no, no es lo mismo, ¿sí? Y eso ustedes fueron los que tuvieron que vivirlo, y ya uno llega, en mi caso. Entonces yo dije, yo dije, bueno, ya voy a mirar cómo es, que son, cómo es que se ve, cómo es que se ve en el anime, cómo es que se vería en material. Eh, acá, al vez más la accesibilidad con la que uno tiene los materiales hoy en día es muy fácil. Yo, por ejemplo, en algunas de las cositas que hice ya para los trajes de héroe, eh, conseguí fue foamy moldeable. Cosa que en su época, ¿qué se les iba a ocurrir? Para comenzar, moldear el foamy. No sí, termoform, termo te, termoformable, no, eso. Yo estoy, estoy jurado de, no me acuerdo la fecha de concurso en Chinanima en Cali hace como 5 años creo, y de regalo eh, Lady Black Marisol nos llevó uh -huh. fomi moldeable a cada uno, como carajo es fomi moldeable, se puede moldear el fomi esto es nuevo, cierto. Como, oh, holy shit. Esto no existía en nuestra época. Sí, sí. no. O sea, ha sido, han sido descubrimientos y de, lo que te digo. Uno ya lleva suficiente tiempo en esto para decir que ha visto nacer a un montón de gente aquí, que es como, ay, yo fui jurado tuyo y después tú fuiste, no sé, a representarnos en Brasil. E tipo de cosas. Mm -hmm. Es, eso, eso también es súper chévere. Porque yo, por ejemplo, una de las razones por las cuales inicié a hacer cosplay fue por eso. Primero, porque pues dije, hey, hace rato que tengo guardada la experiencia y quiero vivirla. Eh, para edad, no sé, o sea, yo no sé. Ya cruzando el tercer piso, pues yo me lo dudé muchísimo. Y dije, será, 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 será. Ser... Ay, aquí, jueve puta Entonces, nada, me hice el primero, fue Comic Con. Y dije, ok, me gustó. Hagamos los de él, Que es ya el. Uf. Es que siempre llueve el primer capítulo de las temporadas, man Entonces, eh, el primer ya fue el, el en Sofa Dije, bueno, voy a mandarme de cabeza Y voy a sacar un cosplay por día en Sofa Bueno, cinco ah, días ah, en ah, cosplay sí. Y dije, no, nada, sí, hagámosle, ¿por qué no? Entonces me saqué el de Deku en héroe Me saqué el de todo lo que en héroe Me saqué a Levi, Sabo eh, Y a... ¿qué más? Sí, tú estabas de sao es más, es divertido porque yo estaba corriendo con algo, no me acuerdo no no con qué era, y te alcancé a ver de sao no sabía qué eras tú. y fue como, eh, me gusta, me gusta tu sábado, mm. y yo seguí, seguí a los que, hice. creo que iba a una charla o algo por el estilo, pero, a ver, te quedaron bastante bien, nada, me gustó. No, gracias. <laughs> no, era realmente, a ver, experiencia. Ese día, Juan Pablo estaba ahí, ahí yo iba ahí con mi sábado, se volteó a mirar, y me quedé como, ¿eh? Y él como, mm, me gusta tu sábado. Y sigue derecho, y yo. Entonces, claro, yo corrí. Taca, taca, taca. Llegué a donde Haru, eh, es mi mejor amiga, y le dije, adivina qué pasó. Y ya, ¿qué pasó? No, que me encontré. Ta, 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 ta. Y No, pues obviamente. O sea, para mí, que he visto justamente pues, por dónde has pasado, qué es lo que has hecho, para mí fue... Uf, sí. Entonces, ¿qué? ¿cuál fue el otro que hice? Ah, Bakugo, pero Bakugo en escuela. O sea, Bakugo en escuela. Eh, fueron los que hice. Ya. Entonces dije, ok, me lancé y dije, no, me gustó muchísimo, me gustó bacano, me, me gustó mucho, por ahí también eh, Joncito también me lo estuvo felicitando, eh, Reno también, entonces, no, eso para mí fue brutal, sí, o sea, que a uno lo, le feliciten el trabajo, entonces, pues, no, y no, nada, el otro sofá va a ser también igual, <laughs> va a sacar otra cinco, no me importa, cómo eh, y lo que sí me di cuenta fue la cantidad de plata que uno invierte en eso, man Ah, oh, totalmente Bueno, tú le dices invierte, hay gente que es como, voy a echarle fuego y ahí se acabó el problema O sea, es como, adiós dinero, yo realmente no te quería, quería prenderte en llamas en lo que sea que me va a poner ¿verdad? Sí Hay días de días, pero mira que algo que me dice, por ejemplo, lo que pasó con Greno, Johncito Hoy en día estamos en paz y es súper agradable que en general no hay como, oh sí, vamos a pelear con esto y ustedes no imaginan a lo ¿no? que yo me refiero con el viejo, este, digamos, para los oyentes que sean un poco más jóvenes. Pero mucha gente con la que hoy nos sentamos, todos a, digamos, a tomar... No nos podíamos ver ni en pintura. En mm. su época y era como, ¡ay, sí me acuerdo de ti! Me hiciste un video de Hitler reaccionando a algo mío, ¿no? ¡ay, sí! Claro. Hablaste mal de mí detrás de... Claro, eran peleas entre los otros. Y yo, por ejemplo, le agradezco eso a la Rimón de Cali. Que planteó un proyecto, nació un cosplay que nos obligó a trabajar a todos juntos de distintas regiones, con Arboal con los chicos de pasto de Cave, con gente, gente de Barranquilla, gente de Bucaramanga. O sea, todos empezamos a tener que trabajar los unos con los otros en sesiones de fotos y cosas por el estilo que nos estaban haciendo. Y al final, todos nos reunimos para una gran charla en, en el Ospest. Y ahí tú te pones a mirarlo y es como, ok, tal vez. Tal vez no me caes tan mal. Tal vez. Ok, ¿sabes qué? Necesito una peluca. Mira, eso está sonando. Una peluca, tengo. Utilízala Y yo me acuerdo que resolvimos todos los problemas alrededor de una piscina. Eso fue todo. Eso fue todo. Todo lo que necesitábamos era una piscina y. Eh, bastante licor. Pero. Eh, ¿De cuánta licor estamos hablando? Um, Háganse la idea que yo no tomo. Así que. Yo no tengo muchos recuerdos de ese fin de semana. ¡Oh! Estoy molestando, yeah. estoy molestando. Ya hablando en serio. No, obviamente, todo el mundo estaba emocionado, todos estaban contentos. El segundo calendario también funcionó bien. La Nación Cosplay pero era un calendario, de hecho. Uh -huh. Cada mes... Bueno, no. Y no, funcionó, funcionó, funcionó. Eh, yo puedo admitir que hablo hoy en día con mucha gente gracias a ese proyecto. O sea, que gente con la que no me llevaba yo bien, que yo tenía una mala imagen de ellos. De, y yo sé que ellos tenían una mala, madre mía. Eh, y así mismo, entre ellos, los unos con los otros. Eh, cuando te, todos están al mismo tiempo en una piscina, el calor nos está matando, hay licor. Y al otro día tenemos que ponernos estos trajes gigantescos para dar una charla. Pues, literalmente, ¿a ¿quién le importa? ¡Qué cool! Creo que necesitamos eso, gente. ¡Ah! Creo que para las otras cosas en donde hemos metido, creo que hace falta un una buena piscina y, y buenas chelas. Pero pero bueno, eso eso realmente es es cool, ¿no? Porque hasta donde yo me quedé, hasta donde yo me quedé era eso. O sea, no se veían, o sea, se odiaban unos con otros éramos y decían, jóvenes. ¿no? Cierto? <laughs> era, éramos jóvenes, todo el mundo quería la fama, todo el mundo quería un título nacional. Yo puedo decir que mi generación, por lo menos de cosplay, mm. Y lo más absurdo es que creo que soy el más joven de esa generación. Eh, ya en este punto, buena cantidad de nosotros, cada uno consiguió a su manera su propio título. O sea, fue como yo gané, no sé, un certamen, un cosplay nacional, un, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo gané el, el de Los Fest, el, ya ni me acuerdo cómo me llama, bueno, me acuerdo del título, el monarca. Entonces, cada uno fue como ganando, ta, 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 y eso al final del día lo terminaron como... Ay, sí, ya hice esto. Yo, ¿Para qué sigo jodiendo? Entonces, okay. nada, me, me alegra que mi generación esté en paz en el cosplay. Ya sea que se haya retirado, semi-retirado, que a veces creo que es como... ...sigamos haciendo esto, ¿cierto? Sí, pero solo voy a ir como a dos eventos al año. Únicamente, y tal vez fuera al país. Pero ya eso de que todos los fines de semana voy a estar en un evento distinto utilizando un trainer eso es mucho trabajo para nosotros. Ya no tenemos la energía ni el tiempo para ello. Claro, es que es que ya entra a jugar muchísimos factores en, en, en juego, ¿no? O sea, quizás en esa época... Mmm, puede que todo era un poquito más sencillo. No lo vamos a decir fácil, sino un poco más sencillo. Un poco más eh, tratable en todo aspecto, ¿no? Hoy en día hasta el transporte público es un trámite, ¿sí? Entonces, realmente pues supongo que, que, que eso también afecta. Ahora, teniendo en cuenta que, listo, okay, hubo momentos difíciles, la gente, todo esto, ahorita que ya todo el mundo está en paz, que la generación como que ya está, como pues de algún momento como que quemaron. Esa etapa como que quemaron esa fiebre en algún momento de estar pues lo que decías todo el tiempo en un evento diferente, con un trabajo, con un cosplay diferente. En algún momento tú consideraste ya decir, ya, hasta aquí fue. A, uh. Hastiarte de esto. <laughs> me he retirado de esta vaina unas 5 veces y cada vez que me retiro eso me dura como la peor de todas ha sido 15 minutos. Me retiré en... Para que vean una idea. me retiré en, una, en un punto, digamos en la 45. Y para cuando llegué a la 26... Estoy diciendo mal, a la 19. Eh, mi teléfono sonaba y era como, oye, ¿quieres ser tutor de, de la ciudad de Bogotá para un campeonato donde necesitamos a alguien con experiencia? <laughs> claro que sí, de una, estoy adentro <laughs> I'm O sea, yo ya dejé jugarle al... ¡Ay, sí, me voy a retirar! Soy el chente del cosplay. Ay, no pasa. Ya que uno diga, quiero tomarme un descanso, quiero relajarme, ya es distinto. Okay. Pero que uno diga, no, estoy totalmente retirado y nunca volveré a hacer cosplay en mi vida porque no tengo ninguno de esos traumas. Eh, ahorita menos con cómic, con todas las cosas de JP Comics, Doctor Strange. No, ahorita no va a ser una situación donde yo diga, sí. Además, me gusta estar con capas todo el tiempo. Es que el tema de las capas es. Es como dramático, ¿no? O sea... Wow. quiero ver algo tonto? Hablando de cosplay. Compré esta camiseta en... en AliExpress en China. Ok. Y esto no es una camiseta, corta, que esto es una pieza de cosplay. ¿De qué? Ray Richards en Future Foundation. Um, sí, Ray Richards Future Foundation. No me tema más explicación. El señor fantástico en un momento de los cómics pasa a utilizar esta versión del traje. Es más, también lo utiliza no, Spider-Man, no, Ben no, y no, Susie no, porque... Spoilers de hace como siete años, Johnny Storm se había muerto. Pero la cuestión es que técnicamente esto es una pieza de cosplay. Oh, ok. Pero me lo vendieron como una camiseta y llevo usándolo todo este tiempo como una camiseta y no voy a dejar de hacerlo. Es como, me gusta, es una camiseta. Ok, ya. ok. Pero okay. en el fondo yo sé, tengo una pieza de cosplay todo el santo tiempo puesto. Es que ya se vuelve como algo... Algo muy de uno, ¿no? O sea, como que ya pasa a ser... En algún momento, como esto... Esto tiene un, un, una, un nombre para esa expresión. Tiene una palabra específica. Pero pues básicamente es parte de ti. Sí, es, es ya... Ya es un, intrínseco a Exacto, es, es intrínseco. Si ¿sí? ya es... O sea, tú puedes irte no sé, un ejemplo, tienes un pantalón y dices, eh, este pantalón me gusta, pero es un pantalón del cosplay. Pues ¿por qué no? es una pieza es una pieza y, y pues eso eh, no sé no me ha pasado bueno mentiras miento con el con el cómo se llama con el abrigo de sabo estuve a punto de ponérmelo y además que es funcional porque tiene los bolsillos todo todo Entonces dije me lo va a poner Pero dije no 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 porque después quemo el cosplay solo es Solo si los demás se dan cuenta de que eso es una pieza de cosplay, es cosplay. si no, en lo que a mí respecta es un abrigo. O sea, es como, no, yo sé. ¿eh? Y si notas todos los detalles, es más, por alguna. Pero a menos que alguien más sea como. Una pieza de cosplay. ¿Es, ¿es ¿Ese es el gabán de Sao? No, es un gabán. Ah, okay. se perdió el desalo. Ya es todo. <laughs> es, es lo que te permite, por ejemplo, vestirte como John Constantine. Salir a jale. Uy, te ves muy formal. Sí, es cierto. Pero en el fondo es como, se lo sé. Estoy vestido como John Constantine. Claro, claro, sí, es que es, 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 como eso. Y además que hay cosplays que lo permiten, o sea, hay personajes que lo permiten, ¿sí? sí. En, en, para comenzar, eh, en una, en una de las, en uno de los días, no me acuerdo si fue cómico o no, fue Sofa, tú ibas como eh, Steven, como Steven Strange, y ibas solo con la capa más la ropa ah, normal sí, y la taza. la de No la de me encanta porque la gente es como... Ay, pero no te puedo decir la capa. Sí, tú, ¿cómo no traer ese jodido saco de Colombia que fuera específicamente el mismo modelo que utilizaron en la película? Ah, tengo dos noticias, resulta que no lo estaban vendiendo. Por la película lo volvieron ah. a vender. Eso es un, eso es un de... Ay, yo, partí, yo eh, pertenezco a la Universidad de Colombia. Claro, Steven Strange lo tiene porque en la película está. Pero es lo mismo, la tasa tuvo mandarla a hacer. Hasta los zapatos están basados en los que tiene. En las como tres veces que se les alcanzan a ver en la película por dos fotogramas, o sea, hay buenas partes que uno es como, no, yo sé que es un cosplay, yo sé, no, no me importa, el resto de la gente no lo sé, yo lo sé. Bueno, ahí está. Mira, en realmente, cuando uno piensa en hacer cosplay, hay una cosa que, de hecho, es, es un dilema por el que está pasando una amiga mía. Me está diciendo, pero es que yo quiero hacer cosplay pero no sé cuál, porque pues me gustan muchos personajes, okay. pero bueno. no, no, no me veo en ellos, ¿sí? Y, no sé, yo lo veo de dos maneras, si tú lo quieres de pronto para lucir en una especie de concurso, que de hecho voy a lanzarme el primero, o sea, ahorita en, en Ultimate me voy a lanzar a concurso, o sea, dije, hay oportunidad de concurso, Hagámosle a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. O sea, solo por sentir la, la emoción del concurso. Entonces me va a meter en ese. Pero eh, le decía, yo le decía, pues. No sé, yo soy muy quisquilloso con eso. O sea, yo solo para ponerme un uniforme soy demasiado quisquilloso. Eh, ya sea Un uniforme de enfermería, ya sea el uniforme de Kendo, sea el uniforme de karate, cualquier uniforme, siempre soy demasiado quisquilloso. Y para mí un cosplay es eso, es como un uniforme. Entonces yo le decía, pues... Miras un espejo Miras que seas como Más o menos de la proporción pues, Porque Sao es alto Sao, Sao es alto Pero pues yo soy chiquito Entonces yo dije No, pues si me escalo No se ve tan mal No es tan grave ¿Sí? Entonces yo le dije Sí, eso, o sea, Si tú lo vas a utilizar Para un concurso Pues de pronto Sí se un poco quisquillosa Si no, pues solo Trata de hacerlo Pues Lo más bonito que te quede Pues para que tú Te sientas bien con él Pues que es lo que vos dices. pues ir por concursos así de, ah, vamos a competir los unos con los otros. Ok, vale. Va a haber jurados, van a mirar eso. Plan relajado, plan incluso de, ay, voy a desfilar porque es un concurso en, en estilo, no sé, mascarada, estilo pasarela. Breve. Uh -huh. Ya si es un campeonato, el juego cambia. Ya claro. uno se pone más serio. Uno ya es como, bueno, estábamos jugando. Ya la parte de play de juego no vamos a play de interpretar. Uh -huh. Entonces, ahora sí estamos hablando en serio. Y, digamos, si uno es jurado, uno es un fastidio. Lleva si demasiado tiempo en esto, es como, ok, vamos a hacer esto bien. Entonces, es eso. Pero si es en plan de solamente quiero ir a relajarme o quiero ir a estar en una pasarela, creo que tenga mayor río Lo bueno es que dijo que le gustaban los personajes. Sí. Yo entiendo que hay mucha gente que dice como, ay, voy a hacer esto porque eh, es popular y quiero ser popular. No, no es mi estilo. O sea, te digo algo, si no siento ningún tipo de afinidad por esto, no, no me funciona. Y me ha pasado, me ha pasado que me han dicho, ah, oh, es este personaje de Overwatch, por ejemplo. Mejor que me han dicho no. Uh -huh. Pero yo no juego Overwatch, no me llama la atención lo que digo, no estoy sintiendo nada, la historia no me está generando los personajes. Lo siento, o sea, me parece genial si amas Overwatch. Pero no, me, no lo estoy sintiendo yo. Entonces no voy a poder darle el 110%. No voy a poder sentirlo parte de mí. Okay. Igual que si... que te digo yo? Por ejemplo, Strange. Mm. Esta tonta barba apareció, fue por cosplay de Doctor Strange. Y ahí se quedó. Y dudosamente se va a ir a algún lado. Y me gusta tenerlo. Me gusta ver al personaje. Tanto que a veces me molesta que lo estoy viendo. Es como... Ah, oh, fuck. Si sí, le parece a mí a veces. Entonces es ese tipo de cosas. Entonces, sí, me gusta que ya haya dicho. Ah, es que me gustan estos personajes. Ok. Ok. Sí, porque por ejemplo, yo en, en el... cuando elegí los cosplay, dije, ok, pues... Son personajes tendencia. En el momento. Sí, son tendencia. Pero, independientemente a eso, me gustan como personajes. Sí. Cada uno tiene sus características que los hacen para mí. Muy agradables. Y. y, y, y en algún momento sí. Es como. Como ve me gusta lo que hace me gusta cómo lo hace pues me quiero ver como él es como a lo que en algún momento pues cuando estaba eligiendo los cosplay los los elegí ¿Alguna vez has perdido la cabeza cuando ves a un a un cosplay a otro cosplayer con un traje y dices, oh my god y definitivamente se te va puff la cara para otro lado es como quiero una foto no ya mismo o sea realmente emocionarse sí okay. a mí este año me pasó con batitito algo muy sencillo él iba cosplayado de Alan Moore el autor de Watchmen mucha gente creyó que era Hagrid que preciso ese mismo día se había muerto así que no ayudaba mucho el actor ok yo creo que puede o fue como... tanto que yo no reconocí que era Batitita mi cara como, oh Dios mío alguien hizo cosplay de Alan Moore esto es lo más genial que he visto en mi vida y creo lo que pasa que yo sé que no es popular o sea es algo con que te puedes poner y puedes ir tranquilo a recorrer el evento pero yo estaba Totalmente emocionado. Si sí. no me había emocionado, yo creo que en unos tres años por otro traje. Yo puedo apreciar el arte, puedo decir, ok, es un excelente trabajo, me fascinan estos detalles aquí. Pero que yo diga, oh my god, que era una foto mismo. Y tú ves la foto, yo estoy así como en, como en Mulan, eh, cuando el tipo estaba hablando al emperador. porque, okay. Porque estaba contento de ver eso. Y esa emoción, digamos, ya yo creo que en este punto de mi vida, y también creo es que le puedo hacer muchos, pues es difícil encontrarla. Ajá. Uh -huh. Tal vez por eso uno todo el tiempo está consumiendo material de cosplay de, ok, muéstrame qué hay, a ver si crearon algo, que yo no haya visto algo nuevo, quiero ver algo que me sorprenda. Entonces, algo tan sencillo como eso me fascinó. Y me doy cuenta que yo todos los años para sofa o para comic con, para comic con es por lo general un día de ropa normal, pero para sofa sí me pongo un cosplay que no sea popular, que definitivamente no lo van a reconocer más de 10 pelagatos en todo el evento. Que si alguien dice, ay, eres destino de los eternos, ya. Yeah. Si no, simplemente, ah, es un tipo raro con una túnica y un libro gigante encadenado a su mano por alguna razón. Yo sé qué personaje es. Y hay 10 personas más allá que saben qué okay. es. Y lo más tonto de todo es que eso me lo enseñó Guillermo del Toro Entonces, como, ok, gracias. Porque él decía, cuando yo llevo a la gente a mi colección, a que vea mi colección. Tengo un pedazo eh, dedicado a un ilustrador de eh, horror comics de los 50. Sí. Y, y nadie levanta una ceja. Nah, nadie le para Excepto las otras dos personas en la tierra que coleccionan al mismo tipo que yo. Mike Minola y otra persona para allá en México. Y tuve la pasión con la que habla de su colección de este tipo de... Sí, sí, este, este man hizo ilustraciones para ECC en su época y bla, bla, bla. Y es como... Holy shit. A mí me encanta eso en el cosplay. Me encanta claro. que... Escogí a este personaje porque me fascina. Pero al mismo tiempo sé que solamente hay otras 10 personas. Así que si encuentro alguna de las otras nueve, quiero ver sus caras cuando vean mi traje. Claro, y es que. Y sí, porque es que cuando se convierten. O sea, cuando tú coges uno de esos personajes o alguno de los detalles que en algún momento resulta como tan. Eh, a ver. Esa es una variante de Cerezo. Ok. Entonces, eh, cuando tú encuentras de pronto uno de estos personajes como tan. Poco populares, si encuentras un fan, es, no, no es un fan, es el fan. ¿Sí? Entonces, claro, su, su, su reacción va a ser desmedida. Cosa a mí me pasó, por ejemplo, <coughs> que, bueno, pues quizás Mega Man no es tan desconocido, pero no es usual ver cosplays de Mega Man. No es usual eh, ver algún, algún personaje en, ¿en, qué? En, en, en traje físico así. No, no es usual. Y vi a un cero y yo casi me orino. Casi, eso fue en el 2000, déjame me acuerdo, 2015 creo. Cero. Y yo casi me orino. O sea, yo estaba ahí, no, yo quiero una foto con cero. Y sí, ellos estaban encaminando. muy, muy poquito los lo habrán parado, pero yo casi me enloquezco. Eso pasa, eso pasa, ya después de un rato uno quiere ver eso, quiere <laughs> sentir esa emoción absurda. Oh, Dios mío, yo no quiero esperar un traje de esto. Mira, por ejemplo, One Piece. No sé qué te gusta, sabes que, que a mí me encanta. Sí. Y OP tiene más de mil personajes en este momento. Quiere decir que hay más de mil posibilidades de cosas que uno nunca esperaría. Entonces, por ejemplo, digamos, estás al día con el, con el anime, ¿cierto? Al día con el anime, con día el día manga con el no. no. No me voy a meter en el manga por razones obvias. Aunque me he sirve hecho un poco que me hables del manga porque hay un personaje que salió hace poco en el manga y no he visto el primer cosplay. Y sé que cuando lo vea, voy a alucinar con el personaje. Y con ese cosplay. Hay, hay personajes ahorita. Pues es que a mí me han hecho muchos spoilers. ¿sí? Por ejemplo, no por ejemplo me hablaron de... Bueno, no hablaron, sino que vi... A... Pues para que la gente de pronto no lo entienda, pero si la gente está al día con el manga, pues va a entender. Solo voy a decir un número. Y es 02. 2 O sea, mostrar una 0 Bien. Y yo quedé como, ok. Me eh... voy a emocionar cuando vea 0 Ok 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 Entonces sí Estaba como por, por los lados está, De mi sospecha Estaba cerca Porque One Piece en este momento Es De los mayores placeres Que tengo Ok Hay muchas cosas Que De cultura geek Que siento que consumo A veces más por Tarea Que por mismo gusto Es como Esta serie No es una serie Que yo quisiera ver No porque no me gusta el tema Su fuente original Me encanta Ajá uh -huh. Pero la serie no me, no me atrae. Y la tengo que ver en plan, tarea. Claro. One Piece jamás estará para mí. One Piece siempre es por encanto, por placer puro. Y ahorita llevan muchas semanas buenas. Y han mostrado muchas cosas que yo quiero ver en cosplay. Quiero ver como, ah, ah, ya entendí. Eres esta versión. Pero esta específicamente. Que todavía no lo sabemos ni qué es cómo se ve a color. Mira, hay una cosa que... Hablando de, de, de ver algo en tarea, a mí me pasa es con los videojuegos. Sí. Eh, yo trabajo con videojuegos, me dedico a eso Y pues, cuando un cliente me dice No yo quiero que narres esto es como... Toca ponerme a jugar Por tarea Y. Entonces sí, sí como que familiarizo Si sí logro entender más o menos por dónde va esto En cuanto a One Piece Hay muchos cosplay que quiero hacer de One Piece ahorita Y les voy a meter tanto cariño Incluso más que el mismo Sao entonces mira, por ejemplo, eh, eso ya está cantado, no es secreto, eso ya se sabe que yo lo voy a hacer. Por ejemplo a um, Gold Roger, pero yeah. de, de, la versión de los recuerdos de Odin. Ese, ah, oh, me encanta ese, 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 vestuario de, de, de Gold Roger me encanta. Y me gustaría también hacerme a um, Shanks, siempre me ha gustado como personaje y eh, de la marina ah, es que se te va a es que no sé es que a ver lo que pasa con la marina es que yo tengo un, un como un encontrón con la marina de One Piece sí porque hay personajes muy cool de la marina pero la marina también lo pone a dudar uno cosas sí eh, kobe es uno de esos personajes de alguna manera me imaginé que ibas a decir Kobe. Kobe me parece un un, un gran personaje mepo no para hacerlo en cosplay pero me encantaría verlo en cosplay. El Mepo el no mepo. es un Mepo, no, no es un cosplay que tú veas. No. Usualmente. Es que es eso. En, en una serie que tiene tantos personajes, cuando ves algo que no estás esperando, que no es los típicos, ah, el, el índice de popularidad, los 10 más. No, no, no. Estoy hablando de la gente que ni quiera clasificar entre los primeros 100. O que está so, super al final de la lista. Eso lo vuelve mucho más divertido. Y cuando queda bien hecho, aún mejor. Entonces, yo me acuerdo por ejemplo en mi época de. En mi época de competencias, un tipo en Paraguay hizo un cosplay brillante de barba negra. Y el tipo era, oh, estoy feo y te había viajado. O sea, tiene una cara desagradable. Pero como ¿le quedaba tan bien el maldito traje, uno era como Oh my god, no sé si eres feo de verdad o solo estás intentando ser más feo para la cámara, pero lo haces muy, okay. muy bien. Mira que eh, el, el tema, como, por ejemplo, con, con Sabo. Siento que pasó Porque No sé Pues yo no los vi Yo no vi Un sabo Aparte del mío Sí, vi a los Vi a Luffy eh, Visoros Namis Los Mugiwara Pues por ahí regados eh, eh, a ¿Quién más vi de los de, de, de One Piece De hecho No, creo que Creo que lo que uno más ve son esos O sea, son los Mugiwaras Me parece que es lo que más Y Y lo. Lo. Low uh -huh. básicamente vas a ver siempre un low eso es eso es un hecho pero por ejemplo cuando nosotros eh, cuando mi hermano y yo íbamos a competir para el world cosplay summit queríamos hacer algo de One Piece es parte de nosotros y dijimos como One Piece era y escogimos a Big Mom porque sabíamos que no se había hecho una Big Mom pero también sabíamos por qué no se había hecho una Big Mom porque es insoportablemente inhumana en sus sí. propias facciones Toco ir y estudiar maquillaje, efectos especiales, aprender a hacer moldes. Fue una mamera. Tengo cuatro cabezas de Big Mom todavía guardadas para exhibiciones por el siglo. Pero yo ni loco me volvería a poner a Big Mom. Solo la utilicé yo una vez y la otra vez mi hermano. Joder, personajes insoportables de madre. Pero ¿qué pasa? Que la gente le fascinó. Era como esta señora gigantesca con cabello para... Pero claro. uno entiende, ok, tal vez vea uno, pero pues más casual, más tranquilo. Porque si no, pierde la cabeza persiguiendo tipo de cosas. Sí, porque es que, es que en One Piece tiene eso, ¿no? O sea, creo que para uno hacer un cosplay de One Piece se lo tiene que pensar demasiado. Porque hay personas que, por ejemplo, un eh, Moria. Sacaron Moria. Ah, Moria lo estudié hace como 10 años para un una competencia, era la pieza del pantalón que conecta respecto al cuerpo mejor no que alcanzamos a llegar a hacer pruebas de traje. No, es horrible. Es horrible. Eh, yo no sé cómo van a hacer esto cuando sea live action. Si sí, es que llegan hasta ese punto de la historia, ojalá. No creo. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. ¿Le tienen algo de fe a esta primera temporada? Sí. Sí, yo le tengo fe a, a, a Iñaki Godoy, la verdad. Esperemos, esperemos que salga bien. El gobierno de Japón no deja salir a. No deja salir a Chiro a jugar. Pero pues, hay que tener fe. De todas maneras, hay muchos personajes con inferior. Uno es sencillo. Uno creería que es fácil hacer a Frankie. Pero Frankie tiene una que? Una, una mandíbula, un mentón dividido en tres. Sí. Aparte de eso, su nariz es metálica, pero no es metálica que esto sea de color plateado, sino tiene una forma en específico. Sí. Y dependiendo de si estás dos años antes, como bueno, está bien, puedo hacer unos brazos grandes, puedo utilizar como modelo, no sé, las manos de Hulk y después hacerlo en, en color piel. Pero si dices, no lo voy a ahorita, ah, ok, entonces tengo que hacer las mega hombreras, pero aparte de eso, el mega cuerpo. Y esas hombreras tienen que. No, es una. O Son sea, los ve y uno es como. Mi respeto. A mencionar que tienes que estar en tanga todo el tiempo. Ese detalle. Sí, es que... Mira, y además las proporciones en One Piece. Mira, realmente yo odiaba a One Piece. Por... Oigo eso bastante. Es como... Esas malditas proporciones, todos largos, flacos. Eh, o sea, sí, o sea, cero... estaba acostumbrado a otro tipo de anime. Realmente, más... Sí. O sea, con, con formas más antropomorfas, ¿sí? Pero ver a One Piece era como, no, me irrita. O sea, me irritaba verlo. Además que la calidad también de las primeras temporadas es asco. O sea, se ve mal. O sea, no es una, una serie que haya envejecido bien. Por se nota. Se, por eso se sacan especiales cada cinco minutos de... Ok, toda Is toda Blue resumida. Toda, ¿qué te digo yo? Eh, Arabasta resumida. Toda ya resumida. Ya con calidad más de hoy en día yo me atrevo a decir que si si tú te sientas juicioso y tú dices bueno quitando que quizás te toque analizar un par de cositas en el medio te puedes ver el is blue eh, en una especial entonces listo y ya llevas como 60 episodios eh, si quieres mejorarlo le metes no sé el episodio de Nami o recorderis del episodio de Luffy que hay como tres versiones de eso <laughs> y después para eh, ahí está es el pedacito que Quedas como en hueco Hay un especial de Chopper Entonces te ves el especial de Chopper Y después te ves un especial de Arabasta Hay una película de Arabasta Y después te ves el especial de Skypiea Quedas el con Skypiea Después te ves el recuerdo del Mary Te tragas todo Water Seven y Nislowi Que no recomiendo que hagan eso Esa la deberían ver Esa la deberían sufrir Y... Y ya dices como Ya estoy a puertas de Thriller -back. Ya prácticamente eh, ¿Qué sigue? Brooke Shabondi Y ya lo único que vengan el Marifor Hablando, hablando de One Piece Hablando de One Piece Ya que nos fuimos por ese lado de, Del gusto Es un gusto compartido Bien Arco favorito de One Piece um, eso Es difícil Quisiera decirte que es Marineford Porque lo viví Tanto en Ahí está golpeando el cosplay Estoy haciendo cosplay de Goku Mientras Goku está peleando Contra Contra Luffy, Barba Blanca Y los demás que quieren los que atraéis entonces, claro, en el momento, ¿cuánto fue tarea? ¿Cuánto fue placer? Porque estaba amándolo, pero al mismo tiempo era, tengo que estudiar cada escena en la que salga en Pero, no, voy, voy a ir rápido. Post en Lobby. Justo el toda la parte que viene a ser Water 7, preparación en Lobby. en Lobby pura. La, vamos a la isla de la justicia, vamos a rescatar a Robin, vamos a declararle la guerra al gobierno. gobierno a mostrarles de qué coño va One Piece. Ah, One Piece no era este, este anime de piratas y sus adentros. No, esto es una rebelión contra el gobierno mundial y contra el, la autoridad establecida. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Todo, todo lo que se menciona y todas las pequeñas semillas que van. Eh, la batalla, eh, Luffy Usopp la batalla de Luffy y Usopp funciona es porque conocemos a Luffy, conocemos a Usopp. Y sabemos que lo que realmente afecta a los Mojiwara es cuando el concepto de la familia se rompe. Cuando es como, ah, están peleando entre ellos. Todo el mundo sufre nadie gana. Nadie gana en esa pelea. No importa si Luffy le gana a Usopp. Usopp llora, Luffy llora, el Merry llora, toda la tripulación llora. O sea, todo el santo mundo pierde en esto. La, el ataque a la Frankie House, por ejemplo. Mm. Eh, yo me acuerdo que Cuando ilustraron eso eh, Fue incluso más en el anime Que en el mismo manga Quien sea que estaba En el momento eh, Ilustrando los ojos de Luffy Fue como Eh qué demonios Vamos a volverlo Super saiyajin por hoy Y esa es la mirada Más severa Que ha tenido El personaje En todo el anime Era como Ok Vamos caminando Vamos caminando Va a ir sonando Overtaken Va a tener recuerdos Bonitos de, de Usopp Entonces, Usopp está casi muerto Allá atrás Va a ir a salvar a la casa Va a romper esa casa Vamos a Quebrar a todos los que estén adentro, unos es como, Ok esto se puso serio, Y después cuando Tienen que ir a, 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 a Ennis Lobby. y están en el barco y todo, eh, están en el tren y todo el mundo está como, oh Dios mío, viene un tren para acá y solo es como, Tranquilos, yo no creo, y rompe el tren, el otro vagón que venía hacia acá sale volando, es como, qué carajos acaba de pasar y después la gente está intentando contarle la historia, Eso es lo que más me gusta cómo se cuentan historias que acabamos de ver, pero ellos mismos cómo la entendieron y se lo están contando esto, y esto hizo esto, y fue como, wow, entonces claro, otros están haciendo la, ¡guau! y fue como, holy shit, ya la llegada de Fogue King, King, wow, o sea, maravilla, Frankie aliándose con esta gente, ya entramos a Inish lobby, y en él le dicen a Spandam, como, hey mire, es que ha derrotado como a tres, ha <laughs> derrotado a tres, mil, ¿a qué? Sí, sí derrotó a tres mil como 4000, pa ¡Robin! Y claro, empieza a llegar ellos. Es como, bueno, caminata épica. Mira, si en, si en la saga de Nami se empezó a establecer la idea de la, de la caminata épica de los mojigwara, sí. aquí la perfeccionaron. Fue como, ok. Ok, Robin, venga para acá, nos vamos. Que en ese momento Robin todavía está como, bueno, ahora hay mi flashback. El flashback de Robin, que es una mierda. O sea, mierda de lo triste que. Es. Sí. O sea, es como, ¡OK! Todo lo triste del mundo. Tanto que no voy a hacer spoilers Pero hoy en día sigue siendo importante Y hace como un mes y medio se volvió más importante Y fue como Debía haber leído mejor ese manga en el momento Porque no entendí estas cosas uh -huh. Estoy intentando no hacer spoilers, hermano uh -huh. Es difícil, pero así de bueno es okay. Que Robin finalmente diga Pues nada, que me voy con ustedes, quiero vivir Y uno es como yeah. bueno, Que me deja bandera, subequín, que me bandera ¡Pam! Para. Uf, ese ese oh, momento a mí para, oh. mí, para mí, es muy importante. O sea, yo a Usopp en un momento no... O sea, no, no me caía bien. ¿sí? Pero le agarré muchísimo cariño a, a Usopp. Eh, tengo una teoría frente a Usopp. Sí. Eh, pero <coughs> a Usopp le tengo mucho cariño por ese momento de la bandera. Porque si uno de los personajes que más hubiera dudado quemar esa vaina, era él. O sea, so solo con que Luffy lo hubiera hecho ¿qué va la bandera? Yo estaba esperando que el man hubiera dicho, como, no, ¿qué te pasa, güey? Bueno, la bandera del gobierno, ¿no sabes es qué es lo que está pasando? La orden del capitán. Y es como, ok, listo, ¡pa! ¡toma! No se duda ante la orden del capitán. Entonces, claro, que paso va por el lado del arco del de, de Mimoso, que había desobedecido las órdenes. Mira todo el problema que tuvimos y ahora uh -huh. está como, yo no tengo la menor duda de que lo que vamos a hacer es lo correcto. El mundo entero mirando Y encima de eso ah, Encima de eso Frankie que pega una chillada Es como Tengo, el tengo los planos del de arma Plutón Sí, era Plutón Me la pela Es como Holy shit, vamos en serio Tú puedes meter aquí todas las batallas Chopper liberado Frankie contra Chapapapa eh, Luffy contra Luchi Pero cuando terminan las batallas Claro, las batallas en One Piece son irónicamente lo no que menos me importa a mí de One Piece Luffy ya no puede mover <laughs> Y es como Eh Usopp empieza a escuchar <laughs> Y que quiere está fingiendo Que soy un gato Maldito El mundo sabe que es Eusop. Eh Umi va Al mar Al mar Al mar Tenemos a alguien más Y, y entonces el Como si sí, lo estoy oliendo Y nadie más lo oye Solo lo los Igual es como Al mar Y todos esos Perros Eh Maldito Robin lanza a Luffy al mar y Robin es como De una Bueno <laughs> Como ¿Entonces? Cualquier estrés va a morir. Están rodeados. Están a punto de morir todos. Al mar. Es que tenemos una cama más. Es que el barco vino. El barco. Se pone la piedra El barco llegó a salvarnos una última vez. La última aventura del Coin Mary con nosotros. Y ya después lo quemas. Yo me pego una chillada. Eh, cualquier fanático que haya estado ahí. Se pega una chillada. Sí. Y tú lo puedes ver. Lo puedes leer. Puedes verlo en el anime con la canción original. que lo pusieron ahí. Lo puedes ver en la versión restaurada para para el episodio del Merry y te pegas otra chispa por ahí y es como holy shit qué bueno es op y ahí terminar y ahí podrías terminar Water Seven y decir no es maravilloso pero no justo en el momento eh, cuando terminan ellos cuando estamos tranquilos pasan un par de cosas con Cosa número uno llegan recompensas nuevas así que es como sí. un montón de personas que no tenían recompensas ahora las tienen y encima vienen de mano de que Jobby, Que no lo habíamos visto En que 400 episodios Volvió Y ahora es súper fuerte Y el mepo También volvió Y por fin Un, un personaje medio Nos había mostrado En portadas del manga Y en un, en un episodio del anime Ah es que este Este era Garp Era el abuelo de Luffy Todo el tiempo Lo estuvimos mostrando Y ustedes no sabían Que era y Como ah, Ok sí, me, me habías sí. establecido Esto hace 300 episodios Y hasta ahorita Tiene y le uh -huh. como, eh, Luffy por cierto eh, Dragon es tu papá ¿Qué? Luffy tiene papá y es el tipo de, de las afueras del octavo. No, me joderé la vida. Y después, 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 después. Cuando... Y es como, ok, esto. Ah, hay un problema. Eh. El pele rojo y barba blanca eh, se van a encontrar. Y estos tipos son los cuatro emperadores. ¿Todavía? ¿Así? ¿Ah, sí. <laughs> ¿Ay, aunque? <okay. risa> es como, me acabas de agregar el lore de los cuatro emperadores. Todavía no hemos salido de la, de la isla de Water 7. Y dices, bueno, ya no puede, ya, ya, o sea, este epílogo está maravilloso. ¿Qué tal si mostramos a todos los personajes que han tenido algún tipo de relación principal con los personajes de, de los Mojigwara reaccionando a todo lo que acaba de pasar? Y no es como, Dios te amo tanto, Vampir. no tenías que esforzarte tanto y aquí estás esforzándote por mí. Y es como, ok, ahora van a mirar qué, qué, qué opina la gente de, de pueblo Fucha, qué opina la gente de la, de la isla de Nami, qué opina. Cada uno de ellos reaccionando simultáneamente Es como, holy shit Son tantas cosas, o ¿sabes? El único capítulo De ahí para atrás uh -huh. O sea, hoy en día pues ya es más normal En el capítulo 151 Del anime, estoy casi seguro El capítulo que te muestra quiénes son Don Quijote de Flamingo y Bartolomeo kumar El Oka Shishibukai, quién es el almirante Sengoku, la llegada de, de Mihawk a una reunión donde se presenta Barba Negra y todo eso que te manden tanta información... En tan poco tiempo... Pero que de alguna manera... Se haya establecido... Porque no es como... Ah, es que la primera vez... Que me mostró a este personaje... Y dije... No, no, no... este tipo estaba tomándose un café... Hace como... 20 episodios... Y no le paraste bola... Estaba ahí al fondo como... Sí, soy importante... Sí... Eso... Por eso es que amo tanto esa saga... Amo, realmente... Realmente One Piece muestra... Que te, O sea... No sé Oda... Cómo lo habrá planeado... Nadie lo sabe... Pero realmente... Es... es es, es como si desde el, desde siempre estuviera esa intención de que ese personaje iba a aparecer. Y de que iba a generar una importancia en el mundo. Entonces día con el anime sin spoiler, de serio. ¿cierto? Sí. Hay momentos donde nos ha tocado coger. Digamos, yo tengo en físico los primeros 80 tomos. Okay. Y uno va a coger el toma uno es como página 3. Espérate, esto siempre fue un plan. ¿Esto de verdad lo planeaste o simplemente te salió mal? Es imposible que en la página 3 me establezcas algo que va a tener sentido en el, cap en el, cap en el capítulo 1000 Como, no, 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 sí, era, era parte del plan Pe Pero eso es relacionado con algo que mostraste en el capítulo 500 Es que es un plan muy grande Pero eso se con cosas que no han pasado Mucho muy grande ¿Realmente planteaste 30 años de storytelling y world building? ¿En serio? Sí, sí, lo hice me salió bien <laughs> es, que, es que sí es, es así, o sea, One Piece tiene esa magia no O sea, que te van botando eh, Ahí, semillitas Semillitas muy, muy botadas Y es que lo peor es que es solo una mención Por diálogo, por ejemplo Bueno, eso no es spoiler porque ya lo mencionaron Si ustedes van al día en el, en el anime, bien Joy Boy Joy Boy Joy Boy, la primera vez que lo mencionan fue en eh, Neptuno que lo menciona con la de la promesa del arca. Sí, ya Y el, fue el, una y vez. Es más, lo lee Robin y es como: a un tipo llamado Joy Boy, ya, déjalo ahí. Ya no dice nada más. Uh -huh. Y ya, y listo. Y ahorita, no, que Joy Boy. Es como: ok. Ok, que, ¿quién es ese man? <laughs> y ahorita, cuando llegaron los de los. El, el gorosoy ¿no? Llegan, ta, ta, ta. Eh, llega Shanks y es como que está haciendo este man porque le corren a Shanks, no entiendo nada. Eh, y aparece Imu con el sombrero de paja gigante. Y es como, no puede ser, ¿qué es esto? Y. Ok, no quiero hacer spoilers, pero en la película de Utah, el Gorosei menciona algo sobre un concepto respecto a Uta Pero el concepto solo tiene sentido si ellos creían algo respecto a Uta, que se crea a lo largo de toda la película, hasta que al final te dicen, esto es así. Entonces, o sea, intentar no hacer spoiler de esto. Y después tú caso como, un momento, eso quiere decir que esto respecto a X personaje, significa que X personaje es Y, que concuerda con los recuerdos de Oden, de acuerdo a las historias de el episodio 0, que solo veías porque salió antes de la película de Strong World, que es canon. Es como, no la película de Strong World, el episodio 0, antes de que alguien me esté... No sé, está escribiendo. Eh, el capítulo. Eh, no es, canon, no es canon. El capítulo 0, sí. Entonces, como. Sí, todo está relacionado. Entonces le preguntaron, eh, señor Oda, ¿en la película mencionan esto? Y Oda fue como. Sí, pero todavía no es el momento de hablar de eso. Y ya ahí lo ahí, Y uno quedó como. Wait, la trama. La ah, ya aparecerá. Sigan yendo. No, 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 no. Yo, 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 bueno, pues es que esto es, también puede ser spoiler, realmente. <laughs> puede ser spoiler por por, por ejemplo eh, Yamato eh, Kaido eh, que son los que comparten algo en común ah este no es tan spoiler la y, that's pero itch. es que Shizar también o sea Shizar no es de la misma o sea tienen cuernitos o sea no ah, son de la misma esto no está complicado o sea la that's itch, si te metes en la la que no sé en la One Piece wiki o la, la, no sé cómo llamarlo, español Y pones como raza Oni y, ya, y, y eso es todo y tú ves como, ¿Qué es la raza Oni? Raza Oni, y, eh, se conocen en Kaido llamando tata y es como. Ok, es lo que algo que me gusta de One Piece es que es como es este hombre, un gigante. No, 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 es un tipo muy alto. Pero pero mide 3 metros y medio, sí, pero es muy alto. Ok, Y esta mujer de 9 metros, no, ella sí es un gigante. Ok, Yoda. ¿cuántas razas hay? Muchas. Por eso es que te menciono una en Chabondi y no te la muestro hasta la de rosa. Mm. Hay casi 500 episodios entre lo que acabo de decir. Sí, sigue leyendo. Gózatelo Yo, por ejemplo, lamento... Lo he vivido por lo menos unos... Que yo he vivido un piso unos 12 años. Y lamento saber que va a haber un momento que yo ya no lo voy a poder vivir. Que ya se terminó. Y así dijera, ay, me lo voy a volver a leer. No es lo mismo que... No es lo mismo que esto. O sea, si, yo, yo nunca recomiendo One Piece, extrañamente. Con todo lo que lo amo, yo no lo recomiendo porque, es como, chicos, esto es ridículamente largo. Si tienen tiempo, háganle. Pero si no, no se preocupen. Pueden seguir sus vidas. Pero yo que, quiero agradecer que he vivido todo el nuevo mundo, semana tras semana. Que, por ejemplo, cosas que no han pasado en el anime pasarán por ahí en cuatro meses. Yo recuerdo saltar en mi oficina de la alegría y prácticamente estar cantando el sake de Vince de lo emocionado que estaba. Así de mucho significó eso para mí. Porque okay. fue como, si yo lo hubiera leído, ay bueno, llegué hasta este punto, che. Pero no, fue el vivirlo, fue, hoy pasó algo. ¿Qué pasó? Ok, pasó algo, pasó algo muy importante. Además, tengo dos amigos y, eh, en chat es como, chicos, tienen que leer One Piece ya. No me importa que estén haciendo con sus vidas. Pero estoy en la oficina. Sí, eso no es una excusa. Necesitas leerlo ya. Porque pasó algo. Ok, bueno. Well. Oh, Dios mío, pasó algo. Sí, pasó algo. Estoy okay. tan feliz de ver este estúpido manga. Ah, es que es... Es muy bonito. De hecho, son cosas que, 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 que realmente como que te llenan el corazón, ¿no? Es como... Es, es tan increíble que un manga te genere esa sensación, te genere esas, emo esas emociones, ese cariño con los personajes, que te identifiques de alguna manera con algunos, que quieras y persigas el mismo sueño del personaje, como decirle, no, yo quiero que lo logres, güey. Sí, dale. Quieres es súper, es, es, es súper, súper cool. Mira que, por ejemplo, es algo que ha pasado ahorita, con todo el lío que hubo con Henry Cavill en este momento. Ah, con DC superman, sí. Me gustó algo que alguien dijo, que era como: Sí, es un personaje ficticio, pero mis emociones son reales. Lo que estoy sintiendo es real. Uh -huh. Así solo se trata un personaje ficticio. Es como: ¿sabes qué? Es totalmente respetable y te lo entiendo. Claro. Yo puede que no lo sienta en las mismas cosas que tú o tú no lo sientas en las mismas cosas que otra persona. Cada uno creo que ama por sí mismo esto. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, el, uno de los sucesos, pues, es justamente lo de. ¿Cómo se llama? lo de el Merry ah, no es una chilla que chilla, llora, ¿Qué chilla yo, tan animal no se yo, pega yo no puedo ver esa escena esa escena y ya quieren saberlo si sí, yo me pego una chillada cada es que la veo o no me que en despacho en YouTube gente reaccionando al Merry Era como soy un idiota para que puse esto ahora ellos lloran y yo también ¿no? oh, el Merry está muy bien animado está muy bien Contado, está triste y medio el trabajo de voces de Mayumi Tanaka para abajo, todos lo hicieron súper bien. Es como, ok, no tenías que irte hasta allá. A mí me encanta ahorita, por ejemplo, que One Piece tiene una animación hermosa en unos. Ay, estaban sacando unos capítulos con animación divina y mucha gente eh, le ha entrado a, a mirarlo. Lo que les digo, yo tal vez no lo recomiendo en plan de. Sí, tienes que leértelo. Es que One Piece es algo que... No, 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 porque no quiero una como de tipo de fan. Yo creo que tú deberías... Si sientes que es para ti, si tienes el tiempo, adelante. Pero si dices, como, Ah, es que no puedo, pues mi trabajo, mi familia, mi oficina, lo que sea. Es totalmente entendible. One Piece tiene mil y pucho. En lo que te ve One Piece tranquilamente te hubieras visto, no sé, 20 series distintas. Y si es tu estilo más de esto, es como, no. Entonces, ahorita que están con la animación, el capítulo 1000, aquí están Tomando tomanes pueblos. La escena de Yamato Es mejor que la escena del manga Ok En el manga es una mención rápida Es una narrativa rápida es... Ok, está pasando eh, eh, Luffy dijo esto Ya yeah. okay. Pero aquí te lo muestran y te cambian la animación Y todo toma un tono Ghibli Mientras Yamato sigue siendo como Ella, mi, eh, él o bueno Él mismo mirando esto es como teorías Que se habían dicho Cosas que habían sido como... O sea que cuando Luffy dijo esto es lo mismo que dijo Roger en este momento. Por eso es que las cicatrices están en los mismos puntos para Ace, para Agua Blanca, para Oden, para Sabo Por eso es que está justo en este momento la bandita aquí. Todos están reaccionando a esto. Que al día de hoy todavía no sabemos qué es. Ahí está, el gran sueño de Luffy. Hay un montón de teorías, hay un montón de peleas sobre eso. Hay, hay gente. la historia de Arthur Liberty Ovajara. Déjate la cuenta. Un tipo. No sé si tenía novia, si la tenía, la dejó de tener. El man abandonó todo en el mundo para irse a estudiar One Piece. No leerlo, no disfrutarlo, estudiarlo. Okay. Se pegó el viaje a Japón, aprendió japonés, vivió allá en plan de, tengo un oficio mientras estudio. Y se quedó como 5 o 6 años en Japón estudiando One Piece. Volvió a Estados Unidos. Y sacó su teoría. Su teoría dura como 8 horas. O sea, en video dura 8 horas. Y ella te dice en un momento, esta es mi teoría. Estoy a un piso. El 70% de esto son hechos. El 30% este, es teoría mía. Basado en esto, te doy este resultado. Y es como, no quiero ser joven espiranoico, pero... Esto tiene bases. Y ahora que ya ha pasado como un año y medio desde que sacó su teoría. Este tipo... Puede estar, puede haber estado en algo, puede estar... Entonces, claro, uno es como... O sea, sí si la está pegando. Sí, estoy teniendo que hay cosas que ahora veo y es como, yo no había notado este detalle hasta ahorita. Es como... Ok, esto no es spoiler y tocaría analizarlo mucho más, pero la palabra con la que se refieren a al outel en japonés originalmente, o sea, cuando llegan y dicen, ah, este sitio muy divertido, ta, ta, ta. Es como una palabra específica, una palabra muy, muy clara. Y fue como, esa palabra no aparece en toda la obra Sino en solo un sitio Y en ningún otro sitio lo voy a mencionar Roger la menciona para referirse a La Octel Y Brooke la canta En Thriller bajo por primera vez Porque es la última palabra En el Sark Evans. La última palabra En la última estrofa Del Sark Evans mm. Es la palabra que se utiliza Para referirse a La Octel y es como, no es fortuito. Y ahí presenta toda su teoría. Y es como, huh, tienes un punto. Entonces, claro, uno me pone de. Voy a ponerme un sombrerito de aluminio. Voy a perder la cabeza. Pero lo vale. Lo vale, lo vale. Y después van y te dan cosas como lo del capítulo 1000. Y es como, ok, estaban en el cierto. A eso te cuento. wow buah. <laughs> buah, buah, buah. No sé, no sé, no sé. Esto es lo más juicioso que he hablado de One Piece frente a una cámara en mi vida, creo. Sí, si quisiera hacerlo no lo haría <laughs> Ok, bueno. Bueno, hay. Bueno, hay, no, no, eso sí, no sé. Es que ya. De pronto sí les votamos. Spoiler. A la sí, gente. no, no, hay un montón de spoilers. No, 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 no lo, no lo busquen No, incluso hay. Eh, o sea, yo por eso, por eso no, yo no miro en teoría, nada de eso. Porque O sea, los spoilers que me han votado Ha sido por. Eh, mientras que estoy scrollando, y ¡tas! Mira que yo vi algo curioso. Hay un hay un youtuber que sigo. El tipo es gales, pero está en ¿qué? Está en Japón. Uh -huh. Y finalmente decidió ponerse a la One Piece. Y toda la comunidad de One Piece que había hecho como bueno él, él tiene un podcast con otros dos, con otros dos. Y dijo, Los otros dos ya vieron OP. Está de hecho uno de ellos está al día no vamos a hacer spoilers y han sido súper protectores de que, si medio ven que alguien va a comentar un spoiler, denuncian el, el comentario en Twitter, hacen todo, es como, no, 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 Connor, no leas esto, aquí hay un spoiler, es como, qué trabajo tan juicioso por parte la verdad <laughs> claro. mundial de One Piece, buen trabajo. Ah, el, 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 ¿Cómo se llama? El compañerismo, es bastante... Ay, de lado y lado, hay gente que va y te fastidia, con, no, es que tienes que ver lo es como, chico, esto no funciona así. Si esto aplica para cualquier fandom. Si usted tú me preguntarás algo que me fastidia es que en un montón de fandom sean como a la fuerza a fastidiar a la gente, es como no, 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 no arruines esto para otras personas. Uh -huh. de a los que lleguen. Si quieres hablarles de que bajaron por esto y esto. Y... Pero si no les va a funcionar, perfecto. A mí me encanta Doctor Who. Y yo mismo reconozco que hay un montón de cosas de Doctor Who que no me gustan. Yo creo que eso fue lo que en principio a mí me hizo odiar eh, One Piece está la gente diciendo ah es que yo Pice es el mejor la, 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 la peor la, forma de vender eso es como ay es que es lo mejor de ya 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 Shh, no estás ha haciéndole ningún favor a la obra y probablemente estás alejando gente eh, a mí me pueden vender algo como ah es que esta es la obra maestra no es que esto es revolucionó el déjame leerlo en plan por placer uh -huh. no en plan estudio porque si no, ya voy a ir con una mentalidad de. Ok, estoy más bien analizando esto en lugar de gozándome. Sí, porque por ejemplo, cuando yo empecé a leer, a leer, a ver, One Piece, pues obviamente yo tenía la vara muy alta por las expectativas que me habían dejado. Pues la gente que había dicho, no, pues que One Piece, no sé qué. Y claro, pues yo tenía One Piece allá. Dije, bueno, vamos a ver si estaba bien a cumplir mis expectativas. Empecé a verlo, bla, bla, bla. Empecé a anticiparme a lo que estaba pasando y era como, ok, es un show en más, no le veo tanta cosa. Y bueno, pues ya, veámoslo. A ver qué pasa. Me empezó a rayar a algunos personajes porque era como, pero ¿por qué haces eso, ma? No lo hagas. Y ya de repente estaba simpatizando con esos mismos personajes después y era como, ¿qué está pasando, Micheiru? ¿Qué estás haciendo? <laughs> y eh, ya después obviamente se sí le cogió el, el cariño, pero... Pero sí, supongo que el, el hecho del... Del fan, ¿verdad? llegando a, como imponer el gusto, como decir, hey, ven, que es que, es que es lo mejor, tienes que vértelo, eh, es que si supieras, es que si tuvieras, si, si vieras One Piece no verías lo demás, es, es, sí, eso es lo, que Mira, se tira la experiencia, en realmente, sí. todos los fandoms. Sí, y en yo, todo lado. Ahorita, que, digamos, estoy trabajando como más con cómics. Uh -huh. Yo reconozco que a ver, los fanáticos del cómic son los las principales personas en alejar a la gente del cómic. Y es que ya por pues, sí, el cómic es complicado. Sí. O sea, es como decirte, sí, baja, ¿quiere empezar a si, si quieres empezar a leer One Piece, ¿dónde comienzo? Capítulo 1, fin, ya. ¿Dónde empiezas Capítulo 1, eh, tomo 1, episodio 1, donde sea, 1. Pero y... es que el cómic es complicado porque son... Al, o sea, son historias demasiado variadas, ¿no? O sea, es que quieres, eh, quieres aprender sobre, no sé, voy a poner algo así super X. Vas a leerte la historia del... No sé, el hombre araña. Ok, listo, está bien. Está, es, una, es un buen... Es punto. un buen... Ejemplo. Tú me mí, Entonces, claro, uno empieza a pregunta como... Ok, pero ¿qué estás buscando? Porque es lo primero que uno tiene que dar Bueno, quiere buscar como nombre araña. O sea, quieres leerte toda la obra porque nada, nadie te va a decir que sí. Uh -huh. A menos que sea súper... Sí, sí quiero. Entonces, bueno, entonces en el caso vamos a ir a mirar. Bueno, entonces vamos con los trabajos de Ditko con los trabajos de Lee, trabajos más clásicos, Bushema, todo esto. Entonces... Pero si tú estás más en un plan de. No, es que quiero leer algo más. Mira, mira que ahorita, por ejemplo, hay. Este, esta es una serie clásica. O esta es una etapa clásica del personaje. Tal vez esto te podría funcionar. Este es un tomo único. Lete este tomo único. Lete esta miniserie. Lete esta. Quiero leerme el spider oh, Bueno, el spider comenzó con esto de que podríamos abordarlo por este lado. Esto de prólogo. Y después el... es mucho más complicado. Claro. Yo que te lo estoy contando en el plan más relajado. Claro. O sea, mm -mm. Pero a mí, cuando me dicen, ah, oh, es que es la versión definitiva de este personaje. ¿Qué es definitivo? Definitivo de acuerdo al año 38, 41, 50, 61, 65, 77, 86, 87, 92, 96, 99. Si a alguien le está parando a los, a los años que digo, no son así de, buena, de buen principio. 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2016, 2020, 2022? ¿A cuál personaje en específico te refieres? No mames. Ese ves? personaje. No es que es eso. Es, es, sea, porque además vienen como con historias completamente diferentes. O sea, no es como que bueno, listo, todo sigue una línea temporal. No, ah, eso era. No, son, eh, eso era. Personajes diferentes, historias completamente diferentes, que se meten con otros héroes, que se meten con otros villanos. Marvel, lo, mira que curiosamente, Marvel lo intenta un poco más DC, ah, DC tenía la mejor continuidad de la historia, leer la continuidad de DC era, era un placer visual, era un placer narrativo único porque era como, ¿dónde comienzo?, ok, déjame te cuento una historia, entonces uno empieza a contar una historia y en un determinado momento, hubo una crisis en el cielo y todo el multiverso entró y a partir de ahí empezó una nueva historia y eh, tú puedes decir empieza a leer desde aquí no tienes que leer no tienes que leer la era de plata no tienes que leer la era de bronce no tienes que leer la era dorada no, 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 puede empezar aquí aquí fue donde empezamos esto va a evolucionar y va a llegar a ciertos puntos hay algunos detalles claves que van a pasar muerte de un personaje su matrimonio su relación lo que sea ok pero después fue como, no, 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 eso está, eso vamos a volverlo a reiniciar. Y fue como, no, 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 no. Entonces reiniciaron, dice. Y por cinco años fue sufrimiento. O sea, claro, hubo cosas muy buenas, hubo cosas que funcionaron muy bien. Principalmente para Batman le fue bien, pero mentiría si dijera que a la verde no le fue bien, a, a Wonder Woman le fue bien. Pero era como, todo esto se está revolviendo, la gente no estaba comprando esto. Y tocó volver a, vamos a pseudo reiniciar un. Un soft reboot en 2016. Y el soft reboot que duró como año y medio. Uy, uh -huh. estábamos lo más descontentos. como, ay, todo se siente otra vez bien. Ya creo que. Mira, incluso te dejan esto como para que tenga que continuar. Es como, bueno, no has leído 30 años. No te preocupes, aquí hay un tomo y con eso ya quedaste. Y fue, bueno, no, quiero nos complicamos. Vas a reiniciarlo otra vez. Suavemente. No. Vas a hacer una secuela al reinicio. No. Vas a hacer una secuela a la secuela al reinicio. No. Vas a hacer una secuela a la secuela a la secuela a la secuela. Voy en mi quinta secuela. No, tío, ¿cuántas crisis necesito antes de que detenga? diga? Párale, en serio, ya no me importa, la verdad se ha dicho. No, 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 pero es que este sí es el final final. No, yo ya leí el final final en el 99. Ya sé cómo termina en este, esta historia, termina con una sonrisa de oro cuando el universo se apaga. No necesito más de esto. Entonces, claro, uno lo termina viendo. Marvel lo intenta, pero Marvel también termina contradiciéndose por mucho que ellos quieran hacerlo bien. Hay un tomo, yo siempre lo recomiendo, Historia del Universo Marvel, que te da una continuidad perfecta. Te dice, aquí empieza el universo y aquí están tus personajes. Esto es lo que pasó no, entre este punto y este punto. No, tienes que complicarte más la vida. Pero ¿qué ocurre? Que si sabes que, por ejemplo, muchos de estos personajes eh, lucharon en Vietnam. ¿Tú te acuerdas cuándo fue Vietnam? Vietnam fue ayer, no más, ¿cierto? O sea, Vietnam... Uh -huh. Toda la gente que luchó en Vietnam tenía sentido en su momento porque Vietnam había sido en los 70. Entonces, como, ok, tiene sentido, vienen de una guerra. ¿Ahorita qué? ¿Van a cambiar todos sus orígenes para acomodarlos a otra guerra? Les tocó inventarse un país ficticio. Que fuera Vietnam, pero no es Vietnam. Y es como, no, 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 lucharon fue en la guerra de allá. No era Vietnam. Se ve como Vietnam, suena como Vietnam. Pasó todo lo que en Vietnam, pero no es Vietnam. Ok. Vale, ok, listo. Te lo compro, supongo. Y lo mismo, es como un momento. El Capitán América no se está agarrando con Nixon en esta historia. Sí. Fijamos que era un presidente de los Estados Unidos cualquiera. Pero no me cuadra. O sea, fue, fue Obama. Obama fue el que traicionó a los Estados Unidos durante, durante, esta, durante esta época. No, 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 otro presidente. Um, pero, pero las épocas no cuadran. Fue un presidente ficticio. Ok, vale, fue un presidente ficticio pero tiene la cara un presidente real ignora la cara del presidente real okay. Vale, eso es un conflicto eso es un sí. conflicto total entonces el canon de los cómics es, es eh, en su época se podía seguir hoy en día se ha complicado ahí es donde por ejemplo yo tengo una confusión porque se supone que One Piece o sea las películas de One Piece no son canon no nah. o sea no lo son nah, no no son canon entonces de dónde sale el capítulo cero el capítulo 0 es algo muy chistoso. Ok, entonces, cuando iba a salir. Ah, tú me has visto las películas. No me preguntaste los personajes que aprenden en las películas. No, los personajes. Hay personajes en las películas que los sí son, son canon. canon. Y ahí sí. es donde sí. empieza a jugar lo que te voy a contar. Okay. El capítulo 0, básicamente. Incluo, creo que tienes que ignorar como dos paneles, pero. El capítulo 0 te cuenta qué pasó entre un pirata llamado Chiqui el León Dorado. Sí, el que es el, del, el de la. El de la prisión Ajá Es el que El primero que hace el escape Exactamente y, y en general A nadie le hubiera importado Era como Ah, este es el villano De la décima película Hasta que antes De Marineford Todavía como saliendo Input down Un tipo llega y dice Ah, sí En el manga O sea, entiéndeme Que esto estoy hablando cano Ok No, es que Un pirata Llamado Chiqui el León Dorado Logró escapar Es como Chiqui el León Dorado Ese no es el villano De la nueva película Strong World Sí o sea que la película es canon y por un buen rato hubo mucha gente que estábamos como. La película es canon. Entonces, justo antes de que la grabe la película salió el tomo cero. Y el tomo cero es de hecho de manga, después adaptado en anime. Okay. Y te pones a leerlo y es como. Realmente no me contradice absolutamente nada. ¿Qué me está diciendo? Hace mucho tiempo hubo un pirata llamado Chiquillo Dorado que luchó contra Goldie Roger y eh, después de que se enteró de la. De la muerte de Roger fue, atacó Marineford, fue capturado por Sengoku y Garb y después escapó. Nada del otro mundo. O sea, es una historia pequeña. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, te empieza a plantear un montón de cosas que tú, de hecho, ya lo viste con Oden. Sí. Oden es como la versión extendida del tomo cero. Ok. Literalmente. O sea, tú puedes ignorar el tomo cero y... Te Va a dar la misma vaina en la vida. Ah, ok. Porque Chiqui y el Andorado te lo van a mostrar de otras maneras. Es como, no, 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 eh, Rock Dicebec tenía una tripulación y entre ellos estaba Chiqui y el Andorado. Ah, ok, existió un pirata llamado Chiqui y el Andorado. Ya, no te importa nada más. Hubo un pirata que escapó de prisión llamado Chiqui y el Andorado. Ah, ok, entonces existió un pirata. Ah, es el mismo de Rock Dicebec. chale, ¿quién sabe cuál es su historia? ¿Quieres saber cuál es su historia? Tienes el tu modelo. Si quiero, ¿eh? Rocks. Sí, es eh, la cosa más de todo. Chiqui, Kaito, Big Mom. Big Mom. Eh, yeah. Y, y, sí, sí, Edouard, y, y dos, dos tíos más, uno de hecho ahorita tuvo una pelea con alguien, no, eso es spoiler, pero ni siquiera lo hemos visto la cara, ya, yeah. okay. ah, y... el Capitán Jack, el tipo que le da su, ah, el Capitán John, lo que sea, el tipo que le dio como una, una cosita, Luffy, como una manilla, ¿te Ah, el, de lo, el del, sí, 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 el ah. del, ¿cómo se llama? Eh... El, el tesoro, sí. el tesoro que se lo termina llevando es, eh, Boggy. El tipo te menciona, el man era de, de los piratas. Okay. De Entonces como, ok, es un personaje menor de los menores de los, me vale huevo la existencia para como por un episodio. Pero resulta que es que era miembro de esta tripulación. Ah, mm. Esto va a tener importancia luego. Pero te digo, si tú te quieres leer el tomo cero está bien. Que para comer mal es conseguirlo medio mamón porque viene es como en el en el One Piece Data Book Blue. Si te lo quieres ver en, en, el, en el anime. Está ahí disponible. Pero que yo te diga, uy, es que te lo tienes que esto no. ¿Sabes qué es lo chévere? Que te muestra cómo se veía, eh, ¿qué te digo yo? Moria de joven, Dragón de joven, toda la, mm. tripulación, toda la tripulación de la Marina de joven. depende de conceptos, te lo menciona y después te los desarrolla en el mismo manga. Entonces tampoco es como que, ay, es que yo no sabía que había un almirante de... No importa, porque en el anime te lo van a decir. O... Dadan, Dadan aparece por primera sí. vez, de hecho, en el tomo cero. Ah, okay. Entonces, como, eh, oh, ¿qué Pero te muestro, eso, es una silueta de una señora así. Y tú no sabes hasta qué, ¡pum! sale Dadan. es idéntica! Es eso. El tomo cero es un complemento muy bonito. ¿Y que son? ¿10, 12 páginas? Tampoco, es que. Uy, sí, el tomo cero es una cosa así de. El tomo cero es un capítulo, el capítulo cero de One Piece. ok, ok, Entonces, ok. Yo lo estoy llamando tomo, es capítulo, capítulo cero de OP. Ah, bueno. Siempre sí, porque es que, o sea, si se está como eh, o sea, bueno, ok. Pero, entonces, la última que salió de Utah sigue siendo una película no canon. No canon. Pero, cosas que mencionan, sí son canon. igual de lo que vemos, Utah es canon. Empezamos por ahí. Y cosas que mencionan muy específicamente hasta buena parte de la trama de la película, probablemente lo son. Entonces, como no voy a entrar al mundo de las conspiraciones ahorita. No uh -huh. más de lo que yo lo mencioné ahorita. Uh -huh. eh, sí, dejémoslo ahí Hay cosas de, de One Piece Red que son, son bastante canon. Okay Ok. Muy bien. <risa> <risa> bueno. Sorry. Hay, hay un tema, hay un tema que bueno nos, nos, nos fuimos por One Piece y eso es, eso es eso, creo que esa es la magia de One Piece. Me dijiste que querías hablar de cosas que me gustaran. Y... Sí y resultamos <laughs> hablando de One Piece, o sea, y es que ese es, ese es el, esa es la magia de One Piece, o sea, realmente tú te puedes quedar horas hablando de One Piece porque la, es que hay verdad. mucho donde hablar. A mí lo que me gusta es que pueda hacerlo. Hay muchos temas en los que puedo estar horas tranquilo pero después tengo de que tomar algo. Okay. O sea es como, ay bueno vamos a hablar de este tema, pero tampoco me va a quedar aquí todo el día. Claro. Op, no sé si es lo largo, no sé si es que todavía no ha terminado, no sé si es que es vida en este punto de mi de mi existencia, de cada semana, exceptando las de descanso, pues estoy estoy recibiendo algo de One Piece. Entonces como, ¿Mm, eso? por eso es que decidí comprarme todo el manga en físico. Porque yo sé que es una bestialidad ahí, ahí, y ocupa un buen pedazo de mi colección, pero cuando termine el manga y no el anime, el manga, no me voy a enterar, volver a releer esa vaina. Eh, digamos que está en mi plan de retiro, plan de la vejez, releerme OP. Ok, chévere. Hablando de, de, de plan de la vejez y, y, y como el retiro y, y como ya una proyección mucho más allá hacia adelante, ¿el cosplay tú lo ves hasta qué punto de tu vida? Mira que me hice esa pregunta, creo que antes, la verdad. Eh, no tengo ni idea, en serio. Tal vez un par de años... Tal vez haga algo después otra vez... Tengo la ventaja de que he hecho... Todos los personajes que he querido... Y los... Veintiúnicos que tengo como dos o tres... Uh -huh. Uno está en trabajo... Otro es... casi me lo llevo para Comic Con... Uno de esos casi me lo llevo para Comic Con... Que es The Bleach... Que siempre lo quise hacer... Nunca lo hice... Ahora estoy como... Ah, ya lo puedo hacer... ¿Por qué no? Entonces no es como que esto... Si pasa algo... Si sale un personaje que... Uf... Me vuela la cabeza... Yo Lo puedo hacer... Lo haré. Pero si no, no tengo ningún tipo de problema. Ok. ¿Hay algún cosplay con el que tú hayas soñado? Es decir, puta, ¡Ah, lo voy a hacer porque es que es el que me flipa el corazón, el que me flipa la cabeza y de verdad es el top vaya pedestal que tú digas, no, es que es complicado, pero igual me lo quiero hacer y punto. En este punto de mi vida no, pero si tú me preguntas, la primera vez que vi cosplay en vivo. Eh, y ahí me dije, uff, quiero hacer al Mago Club. Porque en el momento, yo adoro a las Clam. Tengo una pelea con ellas, igual que tengo una pelea con DC Que la gente dice, ay, JP, es que a ti no te gusta DC No, no, no. Al contrario, amo tanto a DC que sufro decepcionándome cada vez que me da otro golpazo. De chica, 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 ¿por qué me haces esto? ¿Por, por, ¿por qué no te puedes portar bien? No te estoy diciendo que seas Marvel. No, no tienes que serlo. Ya eres grande. Por... Cálmate, cuéntame una historia. No me reinicies el universo otra vez. Con Club me pasa algo similar. Es como, ah, chica, me encanta su multiverso, me encanta. ¿Podrían, por favor, pararle un momento? O terminar esto, o terminar esto, o terminar esto, o terminar esto. ¿Qué tal una historia nueva? Tranqui no, 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 no necesito una secuela de eso. Ok, me va a hacer una secuela. Pero esa secuela no tiene sentido porque me estás contradiciendo cosas que contradicen las otras cosas. ¿Cuándo voy a ver mi final de Holic? Ah, que, que no terminó, que lo continuamos. Te quiero, plan. Entonces, ¿qué pasa? Que Yo dije, quiero hacer al Mago Clove". Me acuerdo sí. que lo dije. Salida de gitón 2000 lo que sea. Uy, Jitón es malo. Primer Jitón, así que imagínate. Y yo dije, quiero hacer al Mago club Sí. Y lo dejé ahí. Porque es un poco complicado, muy complicado O sea, imagínate, primera vez, no he hecho cosplay en mi vida Y digo, quiero hacer el mago Club uh -huh. Y después dije, voy a hacer el primero Kurogane De Sobas, también de clan y Hice a Kurogane, gané uh -huh. un par de concursos Y después, años Muchos más años, fue como Ok, ahora sí quiero hacer el Club Y lo hice, y te acuerdas que me preguntabas es Que si me he retirado, ese era Supuestamente un cosplay de retiro ah. ¿Sabes qué fue lo que ¿Recuerdas que te digo que nunca me dura nada un retiro? Sí lo voy a utilizar por última vez y que sea lo que esto. ¡Puff! Fui y me gané un título nacional. ¡Fuck! <laughs> ¡Yeah! Es difícil que. ¡Ah, qué diablo! Vas a ir a competir con eso a nivel internacional. Bien, no tengo lío. O sea, es eso. Caso que digas, última vez, nunca la última vez. Entonces, aunque yo te diga, sí, ya. Ya llegaré a una determinada edad. iré no más. Nah. Seguramente vea algo y diga como. ¡Ay, me quiero poner un traje ¡Uy, uy! Más, si estoy demasiado viejo, mm, Ahora que lo veo, tengo cara de Obi-Wan en episodio 4. Hagámosle. Ya tengo el traje. ¿Ves? Yeah, qué cool. O sea, bueno, entonces ahí. O sea, son como las ventajas, ¿no? O sea, supongo que siempre va a pasar ese tipo de cosas. Y ahorita, de hecho, eh, algún proyecto en el que estés involucrado para competir o. No puedo hacerte esfuerzo de eso. Yo no voy a competir. Okay. Yo, ok, ahí está. Tal vez de lo que sí me retiré, por lo menos hasta que puff, se me prenda por ahí la llama, sí. es de los concursos de cosplay o de las competencias de cosplay. Yo, yo ya no. no, no. O sea, bueno, esto no lo necesito. Eh, yo sé el estrés que es. El estrés que me dio a mí eh, prepararnos para el World Cosplay Summit. Uh -huh. Yo no lo quiero volver a tener que pasar. Digamos que me curó, de alguna manera. O sea, es muy divertido. Es ridículamente divertido. Y si son un poco competitivos como yo, se te prende, escucha la música y competencia. Es como, ok, 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 este es mi propio torneo de las artes marciales. Soy yo, o en este caso, pues como el World Cosplay, para que no de lo sepan, es de parejas. Mi hermana y yo contra otro montón de parejas, cada uno con su propio estilo, con su propio esto. Un montón de gente en trajes exóticos compitiendo entre ellos para ver quién se lleva un premio. Okay. Literalmente Es un concurso Típico de Chonen Es un arco de torneo De, de manual Pero Es estresante okay. El mejor momento Fue cuando nos dieron Jan eh, No eh, Ganó otro equipo Y fue como Ay dormir esta noche no me importa un bledo, y, y, y el título ay donkey bafo acabó del título <laughs> uy dormí también esa noche yo creo que no había dormido como en seis meses por lo menos seis siete ocho meses te lo juro un, un año entero por lo menos porque es lo peor pero no pero quiere decir que no tenga yo relación con algo que tenga que ver con campeonatos de cosplay. Ok. Pero no puedo okay. hacer spoilers. Yo yo, 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 tengo una otra, otra pregunta que okay, bueno, eso puede estar destapando esa, ese spoiler. Va a ver, si ustedes lo infieren ya, no es mi culpa, pero. Y... Además de que en Comic-Con he, he mencionado un par de, de veces eso, entonces tampoco es como, Oye oh, Dios mío, ¿qué estoy hablando? Ah, les he dicho que estoy trabajando en algo, entonces no es como, uh. Ok, yo, yo digo, bueno, pues, no sé, por, por, como jurado seguramente. Seguramente vas a estar ahí metido de alguna manera, pero en ese momento está siendo de pronto el mentor de alguien. No estoy, de hecho, hay bastante talento en este país al que le he estado parando bolas para el proyecto en el que estoy trabajando, porque los he visto en bueno, vale, ok, has concursado en cosas pequeñas, pero vamos a ver qué más puede pasar, a ver qué le espera porque me gusta mucho el talento que hay en este momento. Okay. y no me equivoco al decirlo muchos de los que están ahorita son muchísimo mejores que varios de nosotros en su momento es como estos chicos están haciendo esto y lo he hablado de tú con los demás ancianos de la corte Y es como si sí, nosotros no hubiéramos hecho esto yo ni siquiera decir lo que tenía que hacer en su momento Fue como sí es eso ah qué pasó ah así este puede poner de nombres Ok, voy a decir un nombre obvio y creo que yo lo he hecho varias veces que me parece que es una tranquilamente Quizás si pelear la mejor cosplayer de este país en este momento, es para mí hoy a París. Sí. Pero aquí está la cosa. Nosotros éramos una mierda cuando ganábamos. Nosotros éramos una mierda cuando competíamos. Gente que es como ah, la gente más simpática del mundo. A la hora de competir cambiaba totalmente. Y no los culpo porque yo sé lo que es eso. Sí. Hoy se ha ganado varias cosas y es como para que ha seguido siendo humilde, ha seguido sonriendo. A mí me encantó, por ejemplo, ahorita eh, cuando fue lo del Metarnes. Sí. Cuando llega ganó el Metarnes, eh, ahí está que varios de los ancianos de la corte estábamos al mismo tiempo con nuestros premios o simplemente estábamos ahí entregando o recibiendo un premio. Uh -huh. Y bajo ello era como la más como, ¡eh! parado. Y se puso a chillar en medio de todo. nosotros como, ¡bienvenida al club, supongo! <laughs> Pero, no, a, a me encanta el trabajo de hoy, la verdad. Eh, he visto. He visto sus terminados, he visto su evolución Recientemente y Sobre todo he visto que no es Una mierda como nosotros uh -huh. Lo éramos en su momento, y eso me gusta Porque pasa lo mismo con mucha gente en este país Que es como, ay, soy bueno Pero sigo siendo humilde, sigo siendo amable Con las otras personas, no voy a hacer una porquería y quiero creer que ya ese drama de antaño ya lo quemamos todos nosotros y que ya los jóvenes pueden ser simpáticos los unos con los otros Ok. sí de pronto de pronto ese se fue como ese, ese tema de la de esa generación no o sea quiero creer que es éramos ¿Qué es pistoleros eso? en el viejo este tío qué quieres que te diga o sea literalmente cada uno quería, quería acabar con el otro y no los culpo eh, eh, El cosplay era nuevo, los concursos de cosplay eran nuevos Los premios sonaban Mucho más llamativos de los que te puedes imaginar Incluso de los que eran en su realmente Pero era como, no, solamente puede haber uno Y tengo que ser yo es como, come on. obvio Supongo que Eso también recae con el asunto de que Como bien dices, era como lo, lo Primero, de alguna manera Querían ser pioneros en las cosas que se hacían Sí, de pronto en alguna técnica, de pronto en que no voy a hacer este personaje y como pues es el primer personaje que se hace, pues entonces voy a marcar tendencia, no lo sé. Obvio, obvio, antes de que la palabra tendencia siquiera se utilizara. Ok. <laughs> o sea, imagínate eso, y después de un rato aprendes, te pones a mirar, bueno, ¿quién en el fondo como si tú me preguntas quién es en este momento el mejor o la mejor cosplayer del mundo no lo sé ya en este momento uh -huh. bajo qué parámetros bajo la persona más popular entonces es tranquilamente una respuesta en Asia donde la fanaticada de qué te digo yo de Filipinas de Tailandia de China es 10 veces mayor que la de este ah no entonces es por competencia bueno pero es que la cosa es esta no ¿Ha había World Cosplay Summit real en un par de años porque la pandemia paró uh -huh. eso. entonces a menos quitaron que fue eh, que fue junto a acá cosplay los dos que ganaron hace tres años son los mejores del mundo o quien haya ganado la C2 y 2 en, en chicago es el mejor del mundo quien haya ganado que digo yo la eurocopa es el mejor del... no lo sabes en este momento creo que como ya no existe el concepto o oh, es el cosplayer más el mejor cosplayer del mundo También eso suavizo el resto de esto ¿Tú alguna vez viste? <laughs> Había... Se este tonto concurso Heroes of Cosplay Heroes of Cosplay era un reality show Reality ¿Qué? Protagonizado por el circuito de cosplay de la costa oeste de los Estados Unidos Y me encantaba que Yaya Han Tienen que entender, esta es una época en la que Yaya Han era como la cosplayer más popular del mundo Comillas, Al menos comillas. la más grande de Occidente. Ella No quiero que me llamen a mí como la reina del cosplay. No, no, no. Soy la embajadora del cosplay. Ella repetía eso en todos los malditos episodios. Y la gente odió esa serie. Tuvo una temporada realmente. De ellos cuando Fueron dos, fue una temporada larguita, dos episodios. Es una maravilla ver los dramas tan tontos que surgían ahí. Es como. No sé por qué Ella no trajo una, Un mejor traje O sea Ya había prometido Que iba a ser lo mejor Pero claro No debí confiar en ti ¡Tum! Se rompió la vista Es como No, no, no ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo chicos? No era súper tonto Era re dramático Y es tan disfrutable Por lo O sea un, ¿Cuál fue la palabra? ¿Cringe? Cringe Esto sería cringe puro Pero al mismo tiempo Es como tan camp Tan kish De su momento Es como Sí, así se veía el circuito competitivo del cosplay. <laughs> es muy distinto a cómo son las cosas en día. Hoy de pronto grabas un TikTok y te popularizas y sí. te va bien y te invitan a cositas chéveres. Pero en esa época que era como, ¡oh Dios mío! Tengo que ser más popular que los demás. Y como, oh no. Pero es que hay mucha gente que ha de hecho detesta el cosplay. Si ¿Sí te ven eso, porque es ¿sí? que bajo esa visión, con el mal de of Cosplay vendió. Si el cosplay nació como un pasatiempo ñoño, hobby, nerd, como lo quieras llamar, así, friki de, de instituto, de. Ay, bueno, es lo que hacían la gente que no era popular. Uh -huh. Y lo convertiste en un desfile de moda de los chicos guapos de la preparatoria. Pues claro, ahora si, si antes estabas excluido, ahora estás dos veces más excluido. ¿Listo? Y tú ves la reacción en Estados Unidos durante la época del Heroes of Cosplay, estaban furiosos. Hay, hay una historia que en algún momento hacen que arma mal a, a un grupal de AutoHoo. Y es como, no, 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 ellos son malos, nos trataron mal esos cosplayers de Doctor Who Y en la época que usaban Tumblr, que Tumblr sí. existía para algo antes de la caída del imperio Tumblr, era, ay, sí, soy la cosplayer que sale en este episodio. Y todo eso fue una mentira. Y ahora la gente cree que yo soy una mierda. Y es como, ay, oh, Dios mío, cuánto drama. No es decir, tío, por supuesto que lo es. Es real, no. Nada de eso lo es. Gran sorpresa, los reality show no reales. Oh no, wow. Hay oh, otra noticia, se el agua moja. Maravilla. <laughs> protagonistas de novela. <laughs> era eso, eran protagonistas de novela el cosplay. Y no ha sido lo único que han hecho. O sea, ahora realmente han sacado como dos o tres. Una deja que era uno llamado Rey de los Nerds. Oh Dios mío, a mí, Rey de los Nerds. Era muy malo. Pero, si ustedes hubieran estado. Y muchos de ustedes lo estuvieron En la era geek, ñoña Que explotó esto Las películas de Marvel eran la sensación Star Wars puede volver con una nueva película Vamos a volver a ver a los personajes clásicos Todo lo ñoño ahora es popular Y funciona y somos felices En esa época Antes de, antes de los tiempos oscuros Antes del imperio Claro Era lo más divertido Todo el mundo estaba emocionado Y estaba en el barco Después fue como Oh no Oh no nos volvimos tóxicos Y ahí es donde estamos hoy en día Ok Cuando, no sé, es que A la larga creo que el, el asunto Del cosplay aquí en Colombia Sí ha pasado por, pues, todos estos Dramas, ¿no? Desde la chica que se queja en redes sociales Porque se siente mal Y genera lástima, pues, para Captar que eso es una estrategia Es que no sé Cómo llamarla, porque es que Es, o sea, es, es, es brillante o sea, para mí es brillante porque es como vamos a generar lástima para que la gente me apoye y de esa manera cuando vaya a sacar el personaje pues reciba el apoyo que necesito para que los números crezcan porque hoy día es, es eso, esos números. Eh, el decir quién es mejor o, qué es, o, o quién no, lo veía yo hecho en el, en el Metarnes. Eh, yo decía, a ver, este cosplay me gusta bastante pero no, no sé quién es. Sí, no sé quién es, no sé dónde salió, eh, no tenía ni redes sociales, y era como, ok, hay mucho talento que si por allá oculto, que hoy en día, eh, lo que tú decías, o es porque hace un buen trabajo o es por... La cantidad de, de likes que tiene. Así como hay cosplayers que... O sea, en lo personal, yo digo... Cosplay es muy meh. O sea... Ya no... Y tiene puede, una cantidad de... Ya no lo puedes definir igual que antes. Antes sabías que la persona más popular en cosplay, digamos... De Asia era Reika. O que Kamui había conquistado Europa con sus armaduras y sus trabajos en Warbler. Y después en Fun. Sí. Con sus libros y todo lo que había hecho. Uh -huh. Pero ya eso... Pasó, eso es una época de antaño. Hoy en día, yo creo que bien o mal ya es más. cosa el cosplay. Si sí. te funciona y eres popular y es lo que querías, bien. Si te importa un bledo y simplemente querías estar en plan, me lo estoy gozando, bien. Ya es eso. Ya no hay tanta, tanta pelea y te digo algo, lo prefiero. Lo prefiero ahorita la paz. Ya vivimos toda la locura. Ya no tenemos que volver a la locura. Por fortuna. Sí, por fortuna. Por fortuna porque es que mira, no sé, yo yo cuando empecé a hacerlo, o sea, cuando empecé dije, "Yo no voy a hacer concurso, no voy a estar en ningún concurso, pues no me quiero estresar." Sí, o sea, no no quiero generar ninguna rivalidad o de pronto algún problema, o así. Sea, dije, "No, pues no voy a hacer nada. eso, solo voy a hacerlo es porque me gustan los personajes y pues Quiero gozármelo. <laughs> y ahí estuvieron diciéndome: No, venga, pero pues vaya, no sé qué, se más. Y yo. Why not? O sea, ¿por qué no? O sea, pues vamos a ver qué pasa. del o sea, pues, el, el, el De hecho, el Old Main está para febrero o marzo, creo que está el. el buen dato. Eso es un buen dato. Es como para febrero marzo. Pero sí, es como: ¿quieres competir? Bien. ¿No quieres competir? También. También. Está bien. O sea. No le metan tanto. El cosplay, de todas las cosas que hay para pelear, el cosplay no es una de ellos. Van a pelear más entre ustedes mismos, o sea, consigo mismo. De, uh -huh. Esto no es lo suficientemente bueno de esto. Y después, tal vez encuentres que lo que funciona para ti es como si sí, tiene que ser igual, o quiero darle mi propio toque, o esto para mí funciona, esto para mí no funciona. Ya va para cada uno. Yo creo que el cosplay, al igual que cualquier hobby, se debe manejar a su manera. Hablando de manejos del cosplay y, y como, eh, pues, como la edición en general, ¿hay algún tipo de cosplay que no te agrade? Por ejemplo, en mi caso, yo lo descubrí en Sofa. Eh, en Comic Con fue como, hey, esto, esto no me gusta, pero ok, bien. Pero en Sofa fue, no, o sea, no lo paso. ¿Qué es? El cambiarle el género un cosplay, a un, a un personaje. O sea, un genderbender. y eh, sí. O sea, el personaje es. Sí, gender, sí es un genderbender, eso no me gusta. O sea, por ejemplo, eh, lo vi bastante con los de Okurohiro, lo vi bastante con, eh, con One Piece. Sí. Eh, que poner, por ejemplo, eh, a un Deku, no es un Deku, es una Deku. Deku, genderbender. Ya no me lo tolero. No lo tolero, no lo tolero. Ah. O sea, de verdad que, como, no, no me gusta. O sea, no me gusta, no me gusta. Sí, puede que los trabajos individualmente tengan un muy buen acabado, se vean bonito chévere. El trabajo muy bien, todo pulcro todo bien. Pero el, no, o sea, lo, fue como ya, no más. O sea, ese es el que no, no, no me gusta. Que ¿Sí? hagan cross, chévere. Pero un gen no me gusta. Yo estoy pensando, creo que yo lo tengo un lío con el web. Aunque entiendo los genderbender hasta un punto, pero la verdad yo no tengo problemas con los Bender Siempre y cuando no sea para una competencia seria. Exacto. Yo te dije, yo voy a pasarlo todo, en plan despacho, en plan jajaja, ja, ja, y vamos. Uh -huh. Digo, ya concurso, probablemente mi ceja se va a poner seria. Aunque depende un poco de qué sea. Ya en campeonato no voy a estar jugando y voy a ser como, ok, si te toqué de jurado, voy a calificarte. Cómo se debe... Claro. De que... Si el manual dice, no, es que los gender vendors están adaptados, ah, bueno, el reglamento lo está diciendo. Sí. Ahí yo ya no tengo problemas porque el reglamento lo dice. Pero, por lo general, casi todos los reglamentos en concursos de cosplay especifican, no se aceptan gender no se aceptan personajes originales, no se aceptan ciertas cosas. Porque, claro, son un poco más difíciles de juzgar. Es como, no lo, o sea, no lo escribí yo, no lo escribimos nosotros en Colombia, no, se escribió en su momento y se dijo... Hay cosas que yo no sé cómo voy a juzgar. Como, si tú me dices que no, es que tú eres un personaje original. Ok. Pero, ¿y qué base de referencia tengo? No, 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 es que fue algo que se me ocurrió a mí. Ok, es muy creativo. Y los customers, de hecho, los concursos antiguos de customers eran así. Ok. Pero si la regla dice, no se aceptan personajes originales, pues la regla lo dice. No soy yo, lo dice el manual. Es tan sencillo como eso. Entonces, que yo te diga, no, es que hay un tipo de cosplay. No, al contrario. Eh... Y lo único que quizás me molesta es cuando se lo llevan al extremo y me pone nervioso. Una vez alguien está haciendo de Jason, de Jason Burgers, y el tipo tenía el machete. Y el tipo con el machete no clasificó, vale la pena. Él, él está en un concurso. El problema no fue su cosplay, el problema fue que se subieron dos personas a competir y era una categoría individual que no permitía el uso de sombras adicionales mm. ni interacción con otro. Otra persona en, en el escenario. Sí. Entonces, pues, ¿qué crees que va a pasar? Que no te voy a dar una buena nota si me estás compitiendo. Creo que estaba contra un Freddy. Entonces, como, pero es que es individual. Yo no estoy calificando parejas. Sí. Okay. Entonces, claro, obviamente no leí la mejor nota porque, pues, listo. La nota que tienes dividida a la mitad. Uno para tu compañero, uno para ti. Y se acabó. El tipo me estuvo persiguiendo con un machete todo el santo evento pero el machete de verdad entonces si me sí. preguntas cosplays que no me caigan bien eso eso donde probablemente voy a quizás morir no no es mi estilo no es mi plan, <laughs> morir. es como de todas las razones que hay para morir morirme por un concurso de cosplay no es una de ellas <laughs> chicos si el hobby los pone al borde de la muerte en la idea de morirse no o de matar a alguien no 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 lo vale créanme. amor al arte Fuck that shit. No lo justifica matar o querer matarme a mí. Listo. <laughs> Realmente. Curioso. O sea, wow. Mira, ah, bueno, hay, otro... bueno, pues eso no es, no es como tal el estilo del cosplay sino los personajes. Algún personaje que tú digas, no, o sea, como que te cause esa sensación de, no, no me agrada. Mira, es lo que te digo. En otra época yo te hubiera respondido una cosa distinta para cada cosa que me has preguntado el día de hoy. Uh -huh. Pero estoy en un punto de mi vida donde es como. Vive y deja vivir. Uh -huh. y es de algo que no tengo ni la menor. Digamos ¿me Genshin. Sí, yo no juego Genshin. Uh -huh. Y todos los años y todos los eventos, sea en Alemania, sea en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Colombia, veo una tonelada de personajes que es como. Creo que es de Genshin, no tengo ni la menor idea si es o no de Genshin. Pero el hecho de que yo, no, que yo no lo juegue o que yo incluso no lo conozca, yo admito abiertamente que yo de Genshin no sé mmm, prácticamente nada, no implica que diga, ah, no, como no sé qué es, no me gusta. No, es como, ok, qué curioso, me gusta el gavante de este tipo, no sé de qué vaya, pero está muy bonito, está muy bien hecho. Uh -huh. eh, mi mejor amiga hace un cosplay de Genshin de un personaje en específico cuyo nombre desconozco. Pero llegó al punto a que en mi cabeza es como, ah, está haciendo cosplay de, de, del personaje de mi amiga. <laughs> esto lo que sea esto. Entonces, no, yo no me pongo a pelear. Eh, digamos, yo no hago cosplay de terror. Ahí está para el ejemplo. Yo no hago cosplay de terror. Okay. Pero es como, ¿te gusta el terror? Bien. ¿Encuentras belleza en eso? Bien. Me parece perfecto. Me parece maravilloso. No, es algo que yo diría. Por ejemplo, a mi edad. Yo le. Mira, yo como si fuera reviejo. Eh, sí. Al, algo que va a pasar mucho. Te, vos te vas a dar cuenta que en un montón de conversaciones de programa míos, eh, yo estoy como. Cuando yo era joven, es como. No, no, yo no estuve en Vietnam. Ahora que lo, yo, yo, no, yo no peleé en esa guerra. Bueno, en todo caso, ya, ya hablando en serio. Eh, algo que pasa mucho es que la gente dice, ay, ¿podrías hacer este cosplay? Es como. Chicos, yo los quiero. Pero yo no me voy a poner a hacer el cosplay del protagonista, por ejemplo, del de, de héroe del escudo. El héroe del escudo, el anime es muy bacano. Pero yo estoy en un punto donde yo no voy a hacer un cosplay. Ay, es un héroe joven y... No, chicos. Si hay un villano malvado, no sé, militar, hechicero, una cosa así. Tal vez yo diga como, ok, este tipo se parece. Okay. Ahí está. Para, para dar un ejemplo, digamos, con, con los Mojiguara. O sea, no vamos a volver a Vampires tranquilos, los que dijeron, como, Pero llevan una hora hablando de Vampires tranquilos, no vamos para allá. Yo no haría de Zoro, no haría de Sanji, no haría de Luffy, por ejemplo. Okay. No porque no me parezcan personajes asombrosos y me encanten. Sino porque digo, oh, no, yo no es mi estilo. Mm -hmm. Pero si tú me dices, no, haz del papá de Zoro, de Josh, uy... Uh, yes. ¿De quién? Josh ¿El papá de Zoro? El padre de Sanji No te emociones No he hecho spoilers ¿Yo qué? ¿Cuál es el papá? ¿Cuál? 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 ¿Cómo así que el papá de Zoro? No, no, no El papá de Zoro Ya me monté ah, Hay gente en este momento En los comentarios que ¿Te refieres a Chi? No, no, no Eso no está confirmado Tranquilo no Ya llegará Cuando veamos el flashback De Yamato Pero bueno en... ¿Qué? <laughs> no voy a decir uh, No, tranquilo Que no te he hecho spoilers Okay, okay. Porque es el punto de la vida donde tú lo vas a ver y vas a empezar a teorizar cosas y es como esto es lo que creo que es y es como no sabemos así que tranquilo. Okay. <laughs> Ay, ¿quieres que te lo ponga mejor? A ver. Según mis cálculos antes de dos meses lo que estoy diciendo debe haber pasado en el anime. Okay. Listo. Ahora que llevas eso hacer, <laughs> hacer cosplay del papá de del papá de qué del papá de, ¿De Sanji Uy, de una. Pero no haría cosplay de sus hijos. Puede que incluso en edad no estuviéramos tan lejos, pero no, o sea, ya es por estilo. Yo no hago cosplay de personajes jóvenes así esto. ¿no? me gusta mis personajes. Ya de edad, ya, ya ni siquiera ancianos. Antes hacía puros ancianos. Ahora estoy haciendo como no, ya tienen una edad adulta, ya son veteranos, ya por lo menos probablemente tengan una esposa, listo. Entonces es ese tipo de cosas. Okay. Es como es como si hubiera Merlina, ¿ok? La, la serie de Netflix. Sí, pero no la he visto porque... Perfecto, no, no, te, no, no voy a decir nada sobre eso. No te preocupes sobre eso. Pero el punto es que a mí me gustan mucho la familia Adams, pero yo no estoy en la edad en la que me voy a identificar con Merlina, me voy a identificar es con el papá, con Gómez, eh, Homero en, en Latinoamérica. Entonces es como, obviamente, yo ya no estoy en el lado de, ay sí, voy a ser un héroe adolescente. No, tú lo puedes hacer, a ti te quedan bien, te quedó súper bien, Deku, Sao, perfecto. Pero yo estoy en un punto donde si yo fuera el cosplay sería dragón. Sí. ¿Ves a lo que me refiero? Sí, 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 sí. Y me gusta. Me encanta que sea así para mí. Entonces, no, yo es vivir a vivir todos los cosplays, todos los personajes. Por mí están bien si a ti te gusta. Ok. Ya. <laughs> se, se, se desconectó. Por yo era momento. como, oh, no. Morimos. No, 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 no. no. Estoy pero muerto. Que, que se movió, pero... Bueno. Pues es que. Uf. Hay, hay una pregunta que quería hacer hace rato y era. Aprovecho para preguntarte lo que quieras. Yo sí, me lo estoy gozando. Sí, mira, realmente. Es que no sé por qué. Ah. Eso ya es como por, por mi lado. Sí, ya, por, por el mío uno cuando va a cuando cuando uno va a ejecutar un cosplay, ¿sí o no? Sí. Yo por ejemplo, vamos a poner el caso específico en el de deco. Ok. ¿Sí? Deco. deco. Yo estuve mirándolo y mírelo en el anime, mírelo, mírelo en imágenes, y... Busque de pronto también en los juegos, los juegos también suelen ser un muy buen referente para poder sacar un traje, debido a que pues muestra un volumen, muestra eh, incluso hasta texturas, chévere. Entonces busque modelos 3D, bueno. Búsquelo por todo lado. Bien. Y ok. Veía cosplayers también de Eku. Decía, bueno, vamos a mirar también cosplayers para ver cómo puedo hacerlo, cómo lo han hecho, qué puedo hacer mejor, eh, qué puedo imitar, qué puedo tratar de sacar de ese, de ese cosplay que pues me pueda servir a mí. Y teniendo en cuenta que son superhéroes, uno dice, bueno, pues lo primero que se le cruza a uno por la mente cuando hay un superhéroe son las mallas. El Spandex. Exacto. Para mí es como usual. Pero yo miraba el traje de cuyo decía: Eso no puede ser una trusa. no puede ser una malla. No, eso Porque no. no está pegado. O sea, no. No lo ve. No es Spandex. O sea, uno le ve y le ve acá como, como sueltito. Aquí en la pierna también se ve como. Como si fuera un. Literalmente ¿Sí? lo estoy viendo aquí. O sea, se alcanzan a ver los detalles de que no es. Spandex, estoy hablando de esta. Ah, mira, ah, de hecho. Sí. De hecho, sí, bien. ahí están los dos decos. Yes. Ay, me vi. La Jolly Rayar. Pero sí, o sea, yo decía, pero qué, o sea, no. Hay uno como hace, por ejemplo, con el tema del, o sea, uno trata de mirar el anime. Y dice, ¿qué material elegir para pues poder traerlo al, al mundo y que se vea bien? que uno dice bueno pues no sé voy a poner una que eso pasaba mucho en esa época era una usualmente época no que era, era lo seda. En esa época era aquí más barato. Exacto y usualmente era esta tela este este nylon esta como, ¿sabes ¿sabes cómo, ¿cómo se, se llama? Sí, 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 es como una seda pero se me olvidó el nombre que es toda brillante. Es toda brillante exacto. Prácticamente nosotros la satín. Satín, exacto. Entonces, usualmente es eso. Es como, bueno, pues Satín creo que es como lo más económico. Ya no usaba Satín como en 2011. Más Imagínate. Más. Entonces, ahí uno cómo puede evaluar eso? Realmente el material. Te pones a estudiarlo la verdad, se dicha Mira, tú mencionaste, por ejemplo, videojuegos y mencionaste el anime. Sí. Buscaste maquetas chinas, por lo general. ¿Qué pasa? Hay todo el mercado de maquetas. Eh, eh, Figuras? Eh, sí. Esto? Okay. Y a veces intentan hacer como, uff, súper realista, súper estoy Es como, ok, muéstrame este estilo que, ok, estoy viendo que lo estás haciendo en este tipo de tela para el mundo real. Va a generar ese resultado. Vamos a mirar, está esa tela. Buena tela, de hecho, si sí, tiene una caída similar, ¿cómo funcionaría en esto? Ok, y pasamos a lo que tú dijiste. Ah. Lo que yo llamaría, eh, yo lo llamo el estilo Jim Shooter. El estilo de Jim Shooter es mirar a otra persona como lo hizo antes Ajá. y decir cómo lo puedo hacer yo mejor. Contexto, para quienes quieran saber qué, quién era Jim Shooter y por qué lo llamo yo así. Jim Shooter en su momento era un muchacho que terminaba en el hospital porque era muy enfermizo. Y cuando estaba en el hospital, estoy hablando como en los 60, finales de los 60 probablemente, uh -huh. eh, pues no había celulares, no había videojuegos, no había nada para entretenerse, entonces lo que había era cómics. Y había dos pilas, una de DC intacta, impecable, perfecta. Y una de Marvel totalmente vuelta a nada que habían leído una y otra vez. Porque la de Marvel sí está acabada, porque la gente le gustaba leer esa y no la de DC. ¿Qué hizo este, este muchacho? Se puso a leer la de DC, se puso a leer la de Marvel y cayó no un, eh. Tomo una idea. Todo lo que tengo que hacer es ver qué hacen bien aquí y llevarlo acá. Y así fue que terminó trabajando en DC. Enseñándoles uh -huh. a hacer qué están haciendo bien los otros y cómo lo podían hacer mejor que los otros. Es más, Jim, yo te la que agradecerle muchas cosas del área de bronce. Pero, aquí pasa lo mismo. Tú miras y es como, ok, este cosplayer, te lo voy a decir por ejemplo, con, mi, con los trajes de Doctor Strange. Ok. Es como, me gusta tu capa, pero los círculos de Strange que hiciste en este momento, los cuadrados en, la, en el manto de la levitación, los hiciste en negros. No me gusta el negro. Yo paso mira, está en la película, no son negros, es un rojo oscuro. ¿Cómo puedo llegar? Entonces, ¿Soy un experto en telas? No. Pero mi Cosmaker Maker sí lo es. Entonces puedo decirle como, mira, es esto, esto, esto. Y no quiero que esto venga por este lado. ¿Cómo podemos hacer esto. Ah, podemos imprimirlo. Muéstrame resultados Resulta en impresión. No me gusta. Podemos sublimarlo. Okay. Muéstrame sublimado. Está un poco mejor. Tenemos más estilos. Hay algo que quería probar. Entonces está, me muestra esto es lo que quería probar. El resultado es, me gusta mucho. Hagámoslo así. Entonces. Lo mismo que sería si tuvieras que, oh, quiero hacerme una armadura, pero no sé hacer armaduras. No te vas a decir, bueno, voy a experimentar hasta que yo invente cómo hacerlas. Si no conoces a nadie en el mundo real, tranquilo, porque hay alguien en YouTube que subió un tutorial dividido en 8 partes de 9 minutos cada uno, que te dice cómo hacer perfectamente una armadura, cómo sellarle como todo lo que quieras. Oh, bueno, está bien, tal vez por otro estilo. Aquí hay muchos libros de estudio de cosplay. Adelante, coge uno. Saca lo que quiera que es. ¿Cómo? ¿Cómo crear una, un arma quasi realista en solo tres páginas? Ok. Ah, ok. No sabía que podía utilizar un tubo de PVC así. Y lo debo pintar pintado. Con... Ok, aquí utilizan esta pintura. Esta pintura no está en Colombia. ¿Cuál es el equivalente de esta pintura en Colombia? Ah, ok. Los mecánicos del 7 de agosto para pintar ciertos si autos utilizan una similar que tiene este nombre. Vas, la consigues. Me dio un buen resultado. Voy a probar con algo. Ah, oh, mira, resulta que combino esta con un sellador de este estilo, me da un mejor resultado. Pum, ah. aprendí a hacer otra pieza nueva. Ya ves, tan sencillo como eso. Para cualquier traje, bus Si no sabes qué es esto, pregúntale a alguien que sepa. Tranquilamente alguien te va a poder decir es como a mí me parece que es este tipo de esto. Con los personajes de anime es un poco más complicado, en el sentido en que mucha de esa ropa, pues funciona con la física y la estética del anime. Sí, claro. Pero para todo lo que sean cosas de live action es súper sencillo porque es como, ok, ellos hicieron esto en esta tela. Lo sabemos porque el tipo que diseña los disfraces lo dijo en tal entrevista. Esta tela no se puede conseguir por X o Y razón. ¿Qué la puede suplir? Tal cosa. A ver, mm, sí, es sí, claro. Pero cuando ves un portafolio en un campeonato es tan bonito. Los portafolios, para que yo no lo sepas, son pequeños libritos, ay, no tan pequeños, de cómo hicimos este traje. Y tú lo abres y te pones a revisarlos es como, ok, hubo un estudio serio de esto. Eh, Mauricio Somenzari, campeón doble del World Play Summit en Japón, eh, mejor que el de él, tenía piezas de cada material utilizado en su traje. El tipo de plumas que tenía, el tipo de telas que había utilizado, el tipo de joyas que había utilizado. Todas pegadas en páginas distintas que explicarán. Estas son las plumas que tiene todo este traje de Final Fantasy whatever. Es así. ¿Ya? Yeah. Wow. Wow. Espera, <laughs> espera. ¿Cómo era? Ah. Wow. Wow, wow, wow. Que okay, okay. ojalá que no me vayan a pedir esa vaina. <risa> <risa> si es un campeonato... No, es muy chill. Ah, no. Es chill. Es chill. O sea, no es un clasificatorio. O sea, no. Pero creen que les dé una pista. A los jurados nos gusta eso. A los jurados nos gusta que nos digan: Miren, es, hice tanto trabajo en este cosplay que prácticamente escribí una tesis sobre eso. No te va, pongas a sacar 180 páginas de todo. No, no, pero es como: uno mira unas 8 páginas, como, ok, esta persona definitivamente sí está trabajando. Además de que puede mirar como: No, 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 es que llevo tanto tiempo. Miren, esto se veía así originalmente. Yo solo lo sé porque me lo estás diciendo. No hay nada que me haga creer que eso es verdad. Okay, las fotos dicen que es verdad. Entonces no estoy diciendo que lleven un portafolio a cada concurso. Solo digo que los jurados a veces eso ayuda un poquito. Nada, simplemente es como un consejo. Ya mismo me pongo en eso. ¿Quieres que te cuente una historia rápida? Eh, a ver. Hubo un concurso pequeño uh -huh. al que llevé portafolio y al final terminó siendo elogiado. Y cómo terminó el concurso? Bueno, sin querer sonar arrogante, prepotente y soberbio, guardo las llaves de mi casa en el campeonato, en el trofeo que me dieron. Así que imagínate cómo tengo el concurso. Ok, ok, <laughs> bueno, es, son, son detalles de fina coquetería que a uno le sirven, precisamente sí. para, para potenciar esa, bueno, pues, como, como el resultado, buscar un mejor resultado y pues eso, pues sí. Te sí, hace que... ver más profesional, te hace ver. No en, ay, yo vine a concursar en plan chévere, sino, no, yo he estudiado esto a fondo y para crear es, Por ejemplo, las presentaciones, a mí me encanta que todo el mundo es, ah, cos, 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 cos. Cosplay tiene dos partes. cosupure cuando no, uyuki, takahashi, aparte no era un chiste mío. Cuando a los 80, se creó esa palabra para que los japoneses entendieran que eran los disfraces estadounidenses. cosupure pero es que el puré que viene a ser eh, play, el cosplay. E-play, tú dices, ah, es que jugar o interpretar. Uh -huh. Y cuando tuve una presentación de cosplay, yo me acuerdo que hay, hay gente que le diga, oh, bueno, me da instrumento traje, y claro, uno lo analiza y todo eso. Y es como, bueno, ¿y en qué basaste tu presentación? ¿De dónde salió esa idea? ¿Estoy viendo la misma escena? ¿Me estás dando la misma escena? ¿Me vas a interpretar la misma escena que me vas a mostrar en la pantalla? Porque ¿para qué te estoy mirando a ti? ¿Puedo mirar la pantalla? Y allá tienen mejores efectos especiales que tú. Entonces, no me aburras mostrándome. Lo que ya está hecho. Exacto. Dame algo. O sea, si el personaje entró en escena de esta manera, creció a lo largo de la escena, para cuando termines un personaje distinto, ha madurado en solo tres minutos de presentación. Yo algo que detesto es como: voy a competir, eh, voy, voy a hacer esto. Y al fondo está haciendo exactamente lo mismo, pero. Contra, pues el personaje al que se oponga. Y voy a pegarle al aire mientras ahí él está pegando. No sé, Flamingo. Es como... No me está funcionando. Porque primero mm. mi atención está dividida entre lo que tú hagas y lo que yo hago en pantalla. No asumas que yo conozco al 100% de esta persona y que tengo toda la fascinación del mundo. Que, porque es que no estamos hablando de solamente tú o tu compañero. Estamos hablando de que si yo soy jurado de cosplay. Y tengo que juzgar tranquilamente a 20, 30, 40 personas. Son 40 fuentes perfectamente distintas que me pueden venir de cómics, de juegos, de películas, de una serie de los 80 que no vi, de un anime que todavía no me he visto porque voy con el capítulo 3 y tú estás viendo algo que sale en el capítulo 24. Obvio, tal vez no lo sepa. Tu trabajo es lograr que yo pueda entrar a esto, incluso si no lo sé. Yo recuerdo un muchacho que hizo una presentación de Luffy, eh, algo muy sencillo. Luffy es un personaje súper relajado. Pero le había metido tantas ganas que enten, incluso el público que no había visto One Piece entendía qué estaba pasando. Es como, ah, ok, tiene el poder de hacer el brazo muy grande. Listo, eso es todo lo que necesitaban saber. No necesitaban entender cómo funciona la lógica detrás del día asado. No, ok, el brazo se le vuelve grande y pega duro. Eso era todo lo que necesitaban saber. Eh, yo mismo me, me responsabilizo que muchas veces, un, un error en el que uno cae a la hora de la presentación, uno con los años aprende esto, no me haga sobreexposición. ¿Qué es eso? Sobre exposiciones como... Voy a utilizar como ejemplo un... Una... es... Tranquilamente sé que la cosplayer que hizo esto no, no lo va a ver, así que estoy como relajado. Y si lo es, no creo que sepa qué es ella. Hola, mi nombre es tal personaje y vengo de tal sitio y vivo en tal isla. Y ah, estoy okay. explicándote todo lo que deberías saber. Algo de lo que me has dicho me importa respecto a tu presentación. Si tú me dices, es que cuando era niña pasó esto, ok, eso me afecta la presentación. No, entonces para qué me lo estás contando. Me gusta el pan tostado. Ok, el pan tostado va a salir a lo largo de la presentación. ¿Es esto una check up gun, O sea, me has plantado la idea del pan tostado porque al final resulta que el pan tostado tiene una razón de ser. En la presentación. No tengo tiempo para verme 120 episodios en estos 3 minutos. Tienes 3 minutos para convencerme de que lo que estás mostrando me interesa y tu trabajo es bueno y es eso. Hay un montón de tips de concurso de cosplay serio que uno me pone a mirar. Es como, ok. Pero es el mejor tip del mundo, creo que eh, me lo enseñó. a ah, menos quitarlo, el, el campeón del mundo que yo digo Puedes perder. Puedes hacerlo todo bien. Puedes tener la prestación perfecta. Puedes tener el traje perfecto. Pero hay otra persona ahí que era un poquito más perfecto que tú. Mira, no, esto no es una calificación atlética donde podemos dar un resultado basado en un puntaje exacto porque, ya te digo yo. Eh, metiste más goles, hiciste más anotaciones, jugaste mejor con la raqueta. No, esto no es cuantificable de esa manera. Sí. Mucho de esto va a depender de los jurados. Uh -huh. Y puede que los jurados ese día preciso, resulta que la reina de corazones, maravillosa con cosas flotantes, le ganó a tu traje de un dragón gigante, basado en una historia de la vida real, en, en un campeonato de Chicago. ¿Eso hace que tu traje sea malo? No. ¿Eso hace que tu presentación sea malo? No. Puedes hacerlo todo bien y aún así perder. Eso no es un fracaso. Eso es ser humano. Ok. Es pues igual siempre... cómo como qué competencia. O sea, sí. Ya no se trata de que hiciste algo mal, sino que es que alguien lo hizo mejor. Ya, yeah, es eso. Dice tu mejor esfuerzo? Bien. lo mejor de lo mejor la próxima. Ya, yeah, es tan sencillo como eso. Hay un montón de cosas en, en los conjuntos que uno dice como... ¿Por qué estás haciendo esto? Yo sé que quieres pelear con el aire porque... Ay, una, ok, un consejo. Un consejo para ti un consejo para todos los que no estén viendo. No se pongan a explicar por qué no lograron hacer algo que se supone que tenían que lograr. Ay, es que yo iba a tener dummies, pero entonces el tiempo me cogió y no alcancé. Entonces, me, uh, no, no me okay. importa. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Punto, se acabó. En yeah, o sea. fin, lo vi en pantalla. No, no estaba. Ok, entonces, ¿por qué, carajo me lo estás contando? Se supone que eso me va a hacer sentir. No, es que yo me lastimé y entonces pasé como... Oh, me da mucha tristeza. Pero el punto es que no están en escenario. Entonces, sigamos si Depende de cada concurso. Tampoco me vayan a poner... No, es que es así es para todos. No. no depende. Eh, uno de los ítems. Escenario. No tiene ese escenario. ¿Por qué no tiene escenario? Porque eh, se me dañó y no lo trae. ¿Vale? Cero argumento es muy triste que no lo que te haya dañado y estoy seguro que trabajaste y... ah mira aquí hay una foto de cómo se ve ah muy bonito pero no es acá gracias cero uso en el en el escenario no se me queden en un solo sitio hola yo soy tal personaje y esto es lo que hago y mira 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 cómo hago algo pero solo me va a quedar en este tienes tercer plano tienes segundo plano tienes primer plano mueve para algún lado no me aburras eh, digamos alguien llega a bailar y vas a ser un de la guerra, que me tocó juzgar. Y la persona, teniendo todo, todo un escenario, se queda en un solo punto y mueve las manos para un lado y para el otro. Es como, muévete, mm, muévete claro. por el maldito escenario. Yo, de verdad, a veces los veo es como, aprovechen lo que es fuerte en ustedes. Y no jueguen factores que no saben si van a funcionar bien. Uh -huh. El factor de, bueno, pero es que todo el mundo vio esto. Resulta que justo el jurado al lado no lo vio. Entonces, che, me llegó a mí porque lo vi. Pero a él no. ¿Es una jugada arriesgada Totalmente. ¿Puede funcionarte? Tal vez. La escena que escojas, el momento que escojas, si decides crear una desde cero. O sea, todo eso va, va a tomarse en consideración. Y todo eso al mismo tiempo... Puede salirte súper bien o puede salirte súper mal. Wow. Bueno, pues yo voy a seguir tomando nota. <laughs> pasa pasa más de lo que crees. Eh, la lástima no funciona. Eso, eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho. O bueno, más bien este escenario pasa bastante. Es con. No sé. O sea, es que hay varios lugares en donde pasa. ¿sí? Uno es. En una exposición. Y lo otro es en karate también. Es como pero es, no qué tal cosa. Papi, o sea, hágalo. Si no, sí. pues es porque no, punto. O sea, se puede decir que yo podía hacer tal cosa, pero si no la hace, si no está materializada, aquí es como si no lo supiera y punto, ya. Ah. Un consejo, por ejemplo, un súper sencillo, estudie. Volvemos al estilo al a hacer una gym shooter. Antes de ti, ha habido toda una cantidad entera de cosplayers presentándose alrededor del mundo. Puedes aprender el cambio de traje que utilizó el equipo estadounidense en el World Cosplay Summit, um, casi creo que fue en el 2013, uno de sí. los mejores cambios de traje que yo he visto y he tenido el placer de ver. Puedes mirar qué funcionó para el equipo alemán en tal época, qué le salió mal al equipo español. ¿Por qué este concepto funcionó en Barcelona pero no funcionó en Nagoya? Entonces, ah, tengo que verlas. El cosplay, igual que cualquier cosa es de estudio, en especial en lo que se refiere a campeonatos. Claro. Y tú vas a ver que es el único momento en donde yo ya no estoy hablando en plan, ay, bueno, hagan lo que puedan, diviertan. Porque si estoy siendo jurado, ya el cuento cambia. Claro, sí. Entonces, es eso. Es eso, es eso. Hay muchos factores que tienen esto. Pero, pues, para ese materiales de estudio, la vez pasada alguien se llevó un segundo puesto en un concurso que nos tocó. No era un gran traje, pero fue la única persona que utilizó un recurso de cosplay como es el cambio de traje. Y lo hizo muy bien. Bueno, pues ahí tienen gente. O sea, yo ya estoy ahí guardando todo eso porque, pues, sí, o sea, yo también estoy de acuerdo. O sea. Porque si es un campeonato, pues es que es un campeonato. O sea, ya no es el, el, el chill, lo relajado, es como vamos a presentar, a ver, y así, no, pues hay que meterle lo o sea, como es. Y. y, y, y pues someterse a, a. a la calificación de terceros, ¿no? Creo que eso también. Eh, no sé, pues. Hablo por otras personas. No hablo en mi caso. Porque en mi caso sí estoy acostumbrado a ese tipo de. de, de que me juzguen. Sí, ah. pero seguramente para algunos que de pronto quieran empezar a participar y que no han estado en ese eh, como en ese espacio, como en ese ambiente, en donde pues te van a decir no, pues sí está bien o, o simplemente te van a hacer preguntas y esas preguntas seguramente, probablemente te puedan hacer sentir de alguna manera como uf, marica, si lo hice mal. Una amiga mía hacía una pregunta que era, ¿ok? ¿Qué tipo de comida le gusta a tu personaje? Pero es que tu personaje nunca lo ha mencionado. Ah, bueno, pero resulta que es que en tal libro de tu personaje sí lo mencionaba. No te lo estoy preguntando en plan de test de esto. Si puedes dar una respuesta lógica, si puedes esto es como, ok, tú sí conoces a tu personaje, estamos mm -hmm. buscando la unión entre un personaje y, y el intérprete. El cosplay competitivo es una cosa de locos, pero es que no se hace tanto. Porque uno ve hasta dónde tienen que llegar el sufrimiento. Yo recomiendo hay un montón de documentales sobre la materia, buenísimos, uh -huh. principalmente los de World Cosplay Summit, que tienen subtítulos en inglés y que están disponibles en sus páginas de YouTube. Y te sientas admirable, es como ¿Por qué alguien se pondría eso? A mitad del verano japonés. Ah, porque quiere ganar. Sabe que tiene un traje brillante. Pero al mismo tiempo sabe que se está muriendo ahí adentro, es como los pobres muchachos ahí con los, con los abanicos como Tú puedes, tú puedes, respírate, cámpate uh, uh, uh. <laughs> Tienes que respirar listo, es el desfile antes del World Cosplay Tienes que verte perfecto Terminó Ok, quédame también Obvio Claro Miren que el momento más divertido del cosplayer es cuando se pone el traje y cuando se lo quita Lo que pasa en el medio, es una historia totalmente distinta es pues como, oh sí, me veo sensacional, que uno termina, que uno pasa frente a un, frente al reflejo, frente a un espejo, frente a una puerta con un vidrio y es como, qué bien me veo. Y después cuando, ah, oh, puedo descansar. Sí. Oh, Dios mío, sí. Alguien quíteme esta, ok, ok, alguien quíteme estos estúpidos lentes, ya no, ya no quiero, ah, oh, gracias, Dios mío, puedo Uf, ver. sí. Soy humano, ah oh, oh, no, no. Y uno dice, ay, no quiero volver al cosplay. Ocho horas después, ok, tengo una idea. Hoy me voy a llevar esto. <laughs> sí, 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 sí. Mira que eh, yo no había experimentado eso porque, pues, en, en Comic Con, pues, solo los lentes de contacto y la peluca. Entonces, digamos que no, no se sentía tanto el, el asunto de ya quitarse el, el, el cosplay. Y, pues, no fue, tan, no fue tanto tiempo como en Sofa. ¿sí? O sea, en, ¿Cómo se llama? En Comic Con, el tiempo fue cortito. O sea, no estuve tanto tiempo realmente. Pero en Sofa, llegando allá, a tipo, 10 de la mañana, ya con. Y terminar de irse tipo 8, 7 siete, siete y media. Pues claro. O sea, yo terminé. Yo, yo utilicé peluca todos los días. Hmm. Entonces, claro, esto acá. Me quedó la marca de la malla. Y fue tanto lo que me talló ya al final. Que me quedaron los hematomas. ¿sí? o sea, me quedaron grumos de sangre ahí. Dentro de la piel que yo solo me tocaba, y no, eso ya dolía mucho, me colocaba el casco, porque pues yo ando en moto, me, me colocaba el casco y no, opa, qué dolor tan sapo, perro, y ya después, eh, pues bueno, como tal, el, eh, perdón, antes, cuando llegaba y me quitaba todo, no, el descanso, quitarse los lentes de contacto, la peluca, afortunadamente, el más ostentoso que yo cargué fue el de Deku, que era pues por las pierneras, Salvo, sí. no tenía nada más. O sea, salvo eso, no era más. Pero igual, el quitarse las pierneras, los zapatos. ¡Ah! Man, qué, qué sensación tan liberadora. ¿Sí? Y cuando te la estás colocando, pues es todo lo contrario. Es como, ok, me estoy colocando las cosas, pero, ah, pucha, me siento como él. Sí, me siento. Cuando me quité los, los, braz, los, los brazaletes estos, o sea, los guantes largos. Claro, eso como era... Licrado, pues para que se vea bien. Por dentro del traje, el traje verde, había alcanzado a quedar algunas arruguitas mal puestas. Claro, cuando me lo quité... No, todo eso tallado también. Oh, yeah. ¡Oh! Eso... Viene en el juego de todas maneras. O sea, digamos, en sofá casi me mato. En un cosplay por pendejo. Tenía un sistema eléctrico conectado. En un momento fue como... Esto está poniéndose caliente, el cable se está poniendo. Ok, quítenme esto ya. Oh. Porque, claro, eran los círculos del Doctor Strange y en algún, en algún punto uno de los cables falló. No, 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 no me importa, quítenme esto. Desvístame, ya. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, no me pasó nada. Uf. Pero es eso. O sea, es como. Puede pasar cualquier cosa. Claro. Trae, puede romper. Conozco gente que se ha roto piernas, se ha roto brazos. Y no es porque haya sido necesariamente una mala idea. Solamente hicieron un dragón gigantesco de JRPG y eso pesa. <laughs> entonces es eso. Pero pues si lo estás disfrutando, si la gente lo está gozando, pues bien. ¿Y lo que digo? ¿Plan relajado? Che. Yeah. ¿Plan competitivo? No tanto. Uh, ya cambié algo. No, es chévere es a su manera. No te voy a mentir. Eh, la competencia es... Es súper placentera sí, estar sí, sí. en los camerinos, hablar con los otros competidores, no saber lo que va a pasar. El momento justo antes, cuando no sale, cuando escucha, no Pablo Pablo Castilla, ¿tú? tienes que subir. Y es como, ok, vamos a hacer esto. Claro, uno totalmente uno cambia. Es que hasta el tono de voz, digamos, este es más o menos el tono de voz que yo creo que utilizo para todo, que es mi tono de voz serio. Sí. Pero digamos, eh, cuando estoy como JP y eso a él lo aplico en fue como <coughs> Ok chicos déjenme contarles algo es muy sencillo es, son, es 1986 no yo que te sale de Japón y se pega al viaje a Estados Unidos entonces sí. cosa número uno mi tono de voz ha cambiado Cual número dos mis brazos se han empezado a mover sí. mi espalda ha hecho otra cosa cara mi cara también está mirando hacia otro pero es que lo mismo en el cosplay como Ok, vamos a ponernos serios tenemos que hacer algo va a variar dependiendo de cada persona va a variar dependiendo claro. de cada cosa dependiendo de lo que sea que estás haciendo y el cuerpo lo tienes es para utilizarlo. Si no lo utilizas, es muy aburrido. Pero ahí está, estás con... Y estás ahí atrás preguntando como... ¿Cómo diablos hiciste esto? No, 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 es que... Verás, tengo unas impresoras. ¿Esto es una impresora? Sí. Wow. Me gusta. También puede pasar que hago... Chicos, voy a ser honesto con ustedes. ya que estamos compitiendo. Pero creo que ganan ustedes. Pero... ¿Por qué? Ay, Jesse, que además... Mira, yo jamás me había jugado lo que sea de donde vienes, pero... Joder, que me gustó su presentación. Ya, yeah, en ese punto estás ahí. ¿Quiero la, quiero la victoria, quiero lo honor, la gloria y todo, claro. Pero, si ganan si gana un muy buen trabajo, pues yo también voy a estar apoyándolo como loco. Estamos, yo gané, seguro que querían ganar, yo, yo a mí me gustó más este. La verdad, está dicho. <laughs> Entonces es eso. También uno que a veces se pone como jurado, incluso compitiendo, que es como... Debía haber hecho esto así, me metí demasiado exposición acá ¿Por qué estoy cayendo en este error? Ok, ¿qué pasa ¿Por qué no me moví a este punto acá? Ah, ok, ya vi, ¿por qué no me moví esto? Es eso. Yo, por ejemplo, la presentación de World Cosplay Summit eh, de Big Mommy Brooke. Yo lo miro y es como... Eso salió bien en este punto y no creí que me hubiera salido bien. Cuando lo hicimos. Me alegra. Ahí puedes ver que no estoy viendo bien dónde tengo que poner. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el punto en donde tengo que activar este efecto? Okay. ¿Hay una razón para eso? Sí, sí hay. Listo. ¿Cómo lo puedo corregir para la próxima? Fácil. No utilices este vidrio sobre esto. Listo. Ya no estoy compitiendo. Pero son el tipo de cosas que aprendiendo las es como... Que estoy esperando ahora. En los participantes. Ok. Es, es un mundo grandísimo. O sea. Son muchas cosas las que uno tiene que mirar. Son una cantidad de detalles que. Son. pequeños, entre comillas. Pero todos esos suman una gran presentación y, y, y la misma realización. Del, o sea, desde el traje hasta ya cuando lo presentas y el cómo lo presentas. Son, son un conjunto de detalles que pues no sé, uno no pensaría que, que están ahí. Quiero dar un dato curioso de mi, por ejemplo mi traje Clow. Uh -huh. Traje Clow es el modelo de su, del rey de Suaz y tiene distintas anillitas de oro. Uh -huh. Que en realidad eran medallitas pintadas en dorado. El número total de medallas del traje era la suma de capítulos de Sakura, Holic y base porque son las tres series donde salía club okay. El número de, de medallas que había en la cola de caballo que llevaba era el número de películas y ovas de Sakura, Tsubasa y Holic. Son como detalles de... Ok, hay una razón para esto. Bah. No me puedo decir qué. <laughs> ya, ya. Es, es, es demasiado... O sea... Bueno, igual a la larga ese tipo de. O sea, me imagino que el personal lo permite. O sea. Exactamente. Sí. Cuando haya algo ambiguo y tú puedes trabajarlo y encima darle un significado más allá. Sí, hay un número de medallas en la ilustración. Vale. ¿A dónde puedo ir más allá con esto? Uh -huh. Ir más ¿Qué allá. más puedo? Era lo mismo que con la presentación. Otra vez volviendo al cos. Pero a la hora de hacer la presentación es como. Ok. ¿Qué tal si tomo como base? Me encanta porque funciona para esto. No Sakura Captos. Sakuraka Captos. En su momento ya lo vio todo el mundo. No no vamos a abordar algo que ya se sabe. Pero sí podemos tomar el libro de las moconas que solo se publica en Japón. El audiolibro que ni siquiera se tradujo. Perfecto. Y le agregamos esta esta pequeña historia que está en el Clamna Kiseki número 8. Perfecto. Ahora que tenemos todo eso como una base, ¿cómo puedo desarrollar una historia respecto a esto que no existe en animación? Ah, ok. Voy a contar esta historia entonces. No la han visto, pero existe, así que tengo una base real. Uh -huh. Que, si me lo preguntas, es un poco más divertido y es un poco, sí, mucho más trabajo. Desde ya les voy a decir porque también es como... Estoy escuchando la banda sonora de esto, estoy escuchando la banda sonora de esto, estoy escuchando... Ok, esta banda sonora me sirve. Eh, pero quiero que se convierta en esto, en este punto. Quiero terminar con esto porque significa: Yo que guardo los por de los cuidados, listo, perfecto. El guión, ok, hasta aquí es el acto 1, esto es el acto 2 y esto es el acto 3. ¿Cómo el acto 1 conecta con el acto 3? ¿Qué presente aquí? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Cómo puedo llevar esto a otro punto? ¿Qué tal? Sí. Creo un personaje adicional en escenario. ¿Cómo puedo agregar un personaje? Dummy. Mm, Dumi no me gusta. Dumi no funciona ahí. Tiene que ser algo... Más. Ah, ya sé. Estoy hablando. Tengo una pantalla de fondo. Perfecto. Voy a utilizar la pantalla de fondo. Voy a intervenir. Y que el personaje que intervenga sea contra el que está enfrentándose. Realmente esto no es una batalla física. Esto es una batalla mágica. Pero al mismo tiempo con ideologías distintas sobre cómo aplica respecto al discurso. Uh -huh. Dice que no puedo agregar a otras personas de acuerdo al reglamento voy a interpretar yo voy a interpretar dos personajes al mismo tiempo en el escenario listo ya yeah. eso es una historia real de cómo fue tener que empezar a hacer un bosquejo para el host Fest. wow entonces ¿ves? es divertido sí 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 lo es, o sea el, el todo el proceso de, de creatividad el proceso creativo de, de, de una presentación es, es bastante divertido realmente es es algo que uno se lo puede usar bastante Bastante, realmente. Si sale bien, vas a sentirte super orgulloso de eso. a verlo y de no me importa qué pase, pero ya hice lo que yo había imaginado. Así era justo como lo quería ver. ¡Ah! ¡Oh, brillante. Claro, a ver cómo como. ¡Ah, ¡Oh, fuck! Se me olvidó esa parte. Se me olvidó esa parte, se me olvidó esa parte. ¿Por qué me olvidó esa parte. Ah, ok, ok, ok. Vale. Bueno, vale, será la próxima. Ya. Claro. Bueno, gente. Ha sido un programa muy, 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 muy cool. O sea, hace, hace rato yo les había prometido un capítulo de. De hecho, en la primera temporada les había dicho que iba a sacar algo de cosplay. Eh, pero pues lo dejé para la segunda temporada. Porque yo sabía que yo iba a hacer cosplay. Ah, todo estaba. Demoré un año. <laughs> se demoró un año. Y la segunda. ¡Ay, oye, sí! La segunda temporada casi se demoró un año. Más o menos. O sea, empezaste a hacer cosplay entre temporadas. Sí. Claro, tiene todo el sentido. Sí, era completamente, ¿cómo se llama? Estaba planeado, estaba ah, planeado. Claro, claro sí. igual que One Piece. Sí, todo, o sea, está, cada detalle estaba planeado, eh, y, y pues nada, acá estoy, de hecho, arrancando con esta, con esta segunda temporada. Eh, Ustedes, como saben, siempre los links de las redes sociales de nuestros invitados están ahí en la descripción, tanto en el Spotify, en YouTube y pues en Twitch también aparece pues el, el mensaje marcado. Eh, Uf, uh, Juan Pablo, pues nada, yo estoy súper, súper agradecido porque pues estés acá. De verdad, Gracias. para mí es todo un gustazo. Espero que no sea la única. Eh, probablemente si en algún momento llega a ocurrir que de pronto resulte siendo... Jurado, pues ahí voy a estar como. Tranquilo, ¡Ah, te va a volver a traer! En este momento te puedo asegurar que por lo menos no soy jurado. Así está, listo, ya saben, no voy a ser jurado en este momento de ningún concurso que esté okay. ya anunciado o de alguno que esté por anunciarse. ¿Listo? Uh -huh. O sea, no voy a ser jurado. Bien, bien. Además, tengo que ver 100% nuestro contigo, esto ha es, sido esto es muy divertido. Hacía mucho que yo no venía. O hablaba en aspecto de cosplay. Tú tienes que entender que de todas maneras, cosplay, yo he dado clases de esto, he hecho tutorías, he revisado test, es bien. O sea, mi relación con el cosplay en un nivel o en el otro ha sido súper positivo. Uh -huh. Pero hacía mucho que no me tocaba eh, estar en una entrevista donde se fuera a hablar del cosplay. O sea, siempre es. Ok, hablemos de cómics. ¿Qué se está pasando en la industrial cómic? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? Eh, no sé, los influencers de cómics. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No, hacía mucho que no me tocaba puro y físico cosplay. Bueno, pues ahí estás. Es que. Además, conseguí Pepper. <laughs> Mira que eso, bueno, ahí para, para ir cerrando. Yo no había probado la Pepper. Eh, me gustó. La, de, la, la, la segunda, esta verdecita de, de, de cereza, se siente mucho más. Se siente aún más. Más la, la cereza. Y eh, me hace recordar a un jarabe. Sí. La, la Pepper sabe a jarabe. O sea, es, es un placer culpable. De eso es que uno termina arrollando. Lástima, en serio, que haya un montón de cosas. Porque para hablar de temas es lo que hay. O sea, literalmente. Pero la Pepper es un placer culpable. Igual que los musicales de Broadway. que te digo? Yo vi ahí obra de la reina Isabel II. Hay cosas así. Es como, esto es algo que me gusta y está bien para mí. Ok. Placeres culposos. Uf, tengo muchos. ¿Ves? <laughs> ¿Ves, ves, 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 ves. Eso. Eso en el cosplay creo que no se presenta. que yo te diga. Uf, es que si yo veo. Por tú me preguntaste de personajes que no me gustaron. Y uh -huh. de este porque cosas porque no me gustaron. Pero yo me pongo a pensar: uff, algo que yo, que yo vea ahí, uff, pierdo la cabeza. me Seguramente los hay. Y tendría que echarle esto porque, pero pues, si te conté lo de Alan Moore, debe haber esto. Hay ideas súper originales, súper locas, súper emocionantes que la más ha hecho. Pero como alguna vez eh, John Constantine le decía al casco del doctor Fate de Nabu en, en un cómic de hace como 10 años: el mejor hechicero del mundo. Es un muchacho que está haciendo magia en el garaje de su casa y absolutamente nadie sabe que lo está haciendo, pero está afectando todo el mundo. Lo mismo pasa con el cosplay. Te puedo asegurar que el mejor cosplayer del mundo en este momento es alguna persona en algún sitio de algún país al que ni siquiera le estamos parando demasiada atención, creando una cosa prácticamente que desafía las leyes de la gravedad y solo lo vamos a conocer por allá en unos 9, 11 meses. Porque alguien le grabó un TikTok a esa persona mientras pasaba en una, en una convención. O tal vez esté al fondo con algo que no es como... ¿Qué carajos es eso allá atrás? ¿Y por qué no lo estamos enfocando? ¿Qué pasa en el cosplay todo el santo tiempo? Ok, chévere. Chévere ese tipo de cosas. Chévere, chévere. Ay gente, pues nada, antes de cerrar, un mensaje que tú le quieras dar a la gente que pronto, pues, quisiera arrancar en el cosplay. Ningún hobby que los enoje justifica su vida a menos que haya, un, haya una recompensa por ello. ¿A qué me refiero? Hay demasiadas cosas en la cultura geek, y no me refiero solamente al cosplay, o a los cómics, o a las películas, o a la televisión, lo que sea, y perdemos la cabeza. Y con el cosplay pasa todo el santo tiempo que uno dice como, ah, ah, pero es que el mío es perfecto y es porque no ganó yo. Chicos, lo está disfrutando. No, entonces tal vez no, es, no está funcionando como deberías. Búsquelo de manera que lo puedas disfrutar. Que te vas a estresar, por lo menos disfrutes el estrés. Por lo menos tengas algún resultado por ello. Ahorita previamente me he estado leyendo un par de mangas en la materia. Uh -huh. Se me escapó ahorita el nombre. Literalmente no lo, no lo pasaron. Y es eso: es una cosplayer que. Ah, sí, mi traje es perfecto. Y es súper tóxica con todos los que la ganan. ¿Cómo haces eso? ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que...? como, Ya. cálmate, esto no es una competencia. Literalmente esto era solamente para eso, tomar unas fotos en un café. Ya, soy... <laughs> no sean así, en serio, no sean tóxicos. Disfruten el cosplay y deben disfrutar a la otra gente. Bueno, pues ahí está. Juan Pablo, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este capítulo para iniciar temporada. Eh, las puertas abiertas para cuando quieras, para lo que necesites y ya, esto fue un capítulo más de Hablemos. Muchísimas gracias por tenerte, gracias por escucharme y incluyendo la hora de One Piece. <risa> <risa> entonces, no, nada, cuando me editen, ya en mis redes, por ahí aparecerán y ahí sido JP, un placer para mí estar aquí. Gracias y bueno, gente, entonces, no se les olvide, dentro de ocho días, nuevo capítulo, eh, no les puedo decir, no voy a, de ahora en adelante ya no voy a decir cuál es el siguiente capítulo, o sea, así que vayan y véanlo. Si usted está viendo la repetición, seguramente ya hay uno o dos capítulos más. Eh, en, el, en el podcast, ya sea para Spotify, ya sea para YouTube. Eh, en Twitch, pues sí, solo es porque lo están viendo en este momento que es el pues el lanzamiento. Y ya, se me cuidan, un abrazo, nos vemos, hasta la próxima. Chau.